¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, doctora? Ya tenemos un poquito de eco, me parece. ¿Cómo está, doctora? Ahora vamos a tratar de corregirlo. Dale. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Sean bienvenidos a Globo de Primera. Socios, simpatizantes, oyentes, seguidores, como siempre, todos los domingos. Este programa tradicional, relajado, y siendo lo que somos, siendo lo que somos, estamos los que somos y somos los que estamos. Listo, nada más. Doctora, ¿usted podrá ponerse auriculares? Sí, a ver. Pues sale con eco. Hay A prueba. ver si estamos. Por aquí, Silvio. Tanto ¿Qué tiempo, ¿cómo haces, estás? Edu? ¿Todo bien? ¿Y vos? Y acá en la lucha, esperándote. Te hacías rogar, en el buen sentido. No, 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 Nada. no. Yo Nada, sabes. los martes y jueves, para quien no me conoce, soy cristiano y le ocupo el tiempo a Dios. Qué lindo peinado que tenés hoy. Mirá, me mojé un poquito porque tenía aplastado el pelo, porque vengo de la sede de Huracán, que jugó mi hija, juega al handball, y estuvimos ahí en la jornada compartiendo los partidos. Sí, y Lo, viajaron un algunos de las frío. chicas. ¿Cómo? Salieron unas chicas también a jugar en la final. Sí, salieron las chicas de menores que salieron campeones el año pasado, entonces salieron a jugar en Nacional, se fueron a San Nicolás y juegan toda la semana. Y si todo va bien y van clasificando, el sábado jugarían la final. Pero bueno, juegan toda la semana, un partido por semana, en un partido por día. A ver, ahora creo que se me fue el eco. ¿Me escucha mejor? Creo Yo te escucho bien. bien. ¿Vos tenés el celular y algo más prendido? Nada. Simplemente el celular. Simplemente el celular. Bueno. Polaquito, querido. Contame, porque habrás visto que sacamos a Flippis, Lupo, Río, a Fernando, venís vos, Me nos falta faltabas, me Gaby fal me fa faltaba yo. y Gaby en la Gaby no cuarta. estuvo todavía. No, no. Y el Chacho lo tuvimos tres o cuatro oportunidades, porque primero había que presentarlo, después porque clasificaron, y el otro día porque le tocó tocar el partido en Rosario. Pero contale a la gente para empezar. Y después hablamos de lo que pasó en tu año, hasta este momento en tu categoría. Me contó un pajarito que se llevan cuatro o cinco pibes de tu categoría. Cinco. ¿Cinco? ¿Qué Creo tal? que arrancamos de menor a mayor. Los dos primeros partidos nos tocó perder injustamente y después, bueno, hace siete partidos que la categoría no pierde, con Ah, bien. cuatro empates y tres triunfos. Creo que más allá del trabajo de todos, de todos los muchachos que nombraste, que están en la grilla de entrenadores, la verdad que estamos haciendo un gran trabajo, digamos, un resultado, la mayoría de las categorías están evolucionando muy bien.
aparte del compañerismo que hay. Y a nosotros nos tocó la posibilidad de ir de menor a mayor. Suben, creo que 5 chicos que han levantado el nivel muchísimo en distintas posiciones. Y bueno, el trabajo de uno es abastecer a la reserva y a la primera división con jugadores del club. También ellos hablaban de... Aparte quisiera sí. Redondear algo, que esta categoría, la verdad que es la categoría Juancito Gauto, venía bastante golpeada en los años anteriores, venía bastante golpeada y creo que de a poco fuimos armando un buen grupo, un buen plantel y bueno, si suben 5, yo siempre le dije, yo mi trabajo es que suban jugadores y que le vaya bien a la reserva, a la primera, y para eso trabajamos nosotros. Yo voy a ver, porque la gente me está diciendo que soy yo el del eco. A ver si podemos corregir. Saco esto de nuevo. A ver, vamos a tratar de mejorar el sonido. ¿Vos me seguís escuchando? Sí. Yo te escucho bien, pero hay un eco cuando hablo yo. Me molesta. A ver, volvemos. Qué lástima. Yo tenía los nombres acá de los chicos. Sí. Sin minuto lo mismo. Pero eso habla bien. Polaco, el trabajo que está haciendo realmente en aquella época de la sexta, una tanda importante de. Sí, siempre marco que cuando yo vine al club hace 5 años atrás, 6 años atrás, que me dieron la categoría sexta, que era la categoría 2000, también venía con una malas ubicaciones en las tablas, categoría rebelde, mal en resultados, y me acuerdo de esa categoría que había sido el torneo de 30 fechas. Salimos noveno, que fue para la categoría 2000 glorioso, porque mismo los chicos te lo decían. Al otro año me dan la misma categoría, que era quinta división, salimos primero. Mesa, Ferrario, Minichelli, Jair Mohamed, Kevin Denis, Núñez, Currinca, Ramírez, Pólvora, Cabral. Que nadie se lleve los laureles, porque a la mayoría de esos chicos, con el finadito del gringo Fabré, que era captación, una gran persona, me acuerdo que fichamos a Mesa, a Ferrario, a Núñez. ¿Qué tal? Y a Cabral, lo probamos con él y lo fichamos con él. Porque después entran todos los personajes a hacerse cargo de los logros cuando no fueron así. Lo mismo Pólvora, lo mismo Jair. Digamos, hemos levantado una cantidad de jugadores increíble. Pero bueno, el trabajo lo venimos haciendo, hago lo que me corresponde, que es entrenar al jugador y capacitarlo para lo que es primera división. Sí, comparto contigo.
No sé por qué es la primera vez que pasa que tengo este eco. No sé si es porque cambié de posición el computador, pero no importa. Voy a tratar de controlarlo en la computadora. Polaco, voy a ingresar a la doctora. A ver. A ver, doctora. Me parece que A ver. soy yo, es mi celular. Ah, sí. Bueno. Me parece que Está. sí. Bueno. Así que yo voy a hacer un. Me dejo con el polaco. Voy a tratar de corregir. Polaco, me insisto, Sí. todos los entrenadores que hablaron hasta el día de hoy hablan maravillas de vos, como ser humano, como persona. Y que cocinas muy bien. Bueno, a mí lo que me gusta es que trabajar en un ambiente lindo, de compañerismo, de buena camaradería. Y la verdad que hemos logrado Marcelo Broggi, Beto Robles, y todos los muchachos, hemos logrado un grupo humano bárbaro que en la semana nos ayudamos, hablamos, y es lo más importante, compartimos momentos, mate y bueno, comida, que de vez en cuando hacemos alguna rica comida. Sí, nos contaron eso, nos contaron de Semana Santa, nos contaron también de la pata. ¿Y cuándo fue la última vez que se juntaron? No, nosotros creo que comimos la última vez arroz con pollo, dice. Arroz con pollo y chorizo a la pumarola. Que habíamos invitado a nuestro amigo José María Sánchez, que es un crack, crack, crack de persona. Está siempre ayudándonos a todos. La verdad que yo le puse el famoso Chuck Norris, un fenómeno. Un fenómeno. Pero bueno, hace un mes atrás, digamos, ya esta semana me tocó, perdí el invicto con el bicho, venía de 2 años y moneda bien zafando, con cuatro vacunas encima, y esta semana me tocó. Así que ya a partir de mañana ya estoy nuevamente con los muchachos y bueno, con los chicos del plantel. Este fin de semana no hubo, ¿no? No, jugaron los partidos suspendidos. Debido a... No, no sé, no habían algunos partidos suspendidos, la verdad que no tengo idea, digamos. Eso lo pone AFA. Para el fin de semana que viene nos toca Unión de Santa Fe, las categorías más grandes del local. Así que bueno, ya también creo que arranca la reserva, la primera, todo, ¿no? Sí, así es. Sí. Ahora la doctora también sale con eco. Vamos a hacer. Sos vos, Edu, sos vos, tirá el celular, sos vos. No, es el único que tengo, No, yo polaco. también. Yo también, yo también. ¿Qué vamos a hacer? O será. No sé, porque apenas estuvo bien esto, ¿eh? No Bueno, sé qué ¿qué vamos pudo a haber hacer? pasado. Bueno, pero pasa, ¿qué va a ser? Son problemas. Yo voy a hacer algo. Igual la gente nos conoce, Polanco, nosotros. Nosotros improvisamos, ¿viste? Es vivo esto, es vivo. Obvio. Además, como empezamos con la camarita, ya rajo al gato de acá. Acá, salí.
Michito, salí, Michito. Dale, salí. Salí, salí, Pumpita. Salí, Pumpita. Dale, dale, salí. Ahí está. ¿Viste? Todo tiene solución, tratando bien. El gato. Pero parece que no. Parece que no quiere. Vuelvo a sacar esto. Vuelvo a sacar esto. Y estamos en la misma. Estamos en la misma. Bueno. Te pongo algo y después usted lo sabe. ¿Sabés qué? De Cabrera, que el audio de los 5 minutos por Facebook. Voy a la galería para verla, sale todo el audio. La pongo en YouTube y sale todo el audio. Hay algo que no entiendo. Quizás esto es algo que el celular o que Facebook quizás no esté funcionando como corresponde. Bueno. Bueno, lo importante, Polaco, ¿cuántas fechas están a de cero de nuevo? No, ustedes. No, van O nueve siguen. fechas. Nosotros, no, seguimos todo el campeonato largo. Van nueve fechas, son 27 partidos. Pa, pierdo. Y están en qué posición. No importa la posición. Décimo tercero, décimo tercero. No importa. ¿Sabés por qué? Porque es que vos sabés que en este tiempo ya te llevan cinco pibes. Totalmente, que es lo más importante. Es lo que yo le hablo a los chicos, que esto tiene que ser algo pasajero y que le tienen que apuntar a la reserva de acá a fin de año como para potenciarse y que ya lo vayan viendo como les pasó a los chicos que hoy estuvieron en reserva, Valentín Sánchez, Mati Gómez. Han estado Dulón, el Chico Luna, así que bueno, Santi García. Santi García, un montón de chicos, la verdad que un montón de chicos que, a ver, ese es otro caso, el de Santi García. Santi García nunca había jugado también en AFA muy poco y el año pasado tuvimos la suerte de dirigirlo en cuarta división con Cristian Míguez, el profe, y jugó nueve partidos y hizo siete goles. Así que todo es algo, el trabajo de los chicos también, porque los chicos la verdad que vienen con esa ilusión y con ese deseo de poder llegar a primera. A ver, pero habla un poquito más, un poquito más. ¿No? No, lo que pasa es que sigue el eco. Importa, Edu, no pasa nada, no pasa nada, que salga como tenga que salir, amigo. No, Bueno. pero lo importante acá. Es él. Que a vos. Claro. Y él se escucha perfecto, ¿eh? Perfecto. Sí. Y así que bueno. Es el teléfono de Escúchame. arriba, vos, polaco. Siempre. ¿Viste? Sí. Bueno. Hola. Sí. Sí. De toda esta gente no, hay uno que lo conoces. ¿Quién es? No te escuché bien. Que a Santiago lo conoces. Sí, bueno, Santi fuimos compañeros en inferiores nosotros hace muchísimos años, tenemos 50, así que jugamos con Santi, jugamos en. Creo que en sexta o en quinta división, no me acuerdo, o en octava, pero ya tenemos una relación de hace muchísimos años, muchísimos años. Y hoy tenemos la satisfacción de poder trabajar juntos, más allá de él en una categoría y yo en otra, pero
Pero sí, el Facha nos conocemos también del ascenso, cuando él dirigió, yo también dirigí, aparte de que yo iba a ver infantiles y lo veía y tenía muy buena relación. Después Ariel Fernández, nos conocimos acá, una excelente persona, un gran profesional. Y bueno, Nando Screpi, que yo en un momento cuando fui entrenador de la primera de la Madrid, lo tuve a punto de llevar como jugador. Así que después a los demás muchachos, bueno, Gaby, que hemos compartido plantel en primera división, y Marcelito Grossi, que hemos compartido también plantel en primera división. Tengo la satisfacción también de ver a mi hijo como profe en novena, que también está Pablito Salamanca como ayudante de él, de Nando. La verdad que un grupo hermoso comandado por Marcelo, por Beto Robles, por Patricia González, que la verdad que siempre están ahí para lo que necesitemos. Yo siempre lo dije en las veces que hablamos, que nunca, nunca en los años que estuve acá en el club había un grupo humano así. La verdad que se armó un grupo humano maravilloso. Mira qué lindo lo que decís, loco. Sí. Igual siempre fue muy familiar, ¿eh? Algunas veces por ahí, pero siempre fue muy familiar en el fondo de todo. Lo que pasa es que más allá de que cada uno competimos, porque acá es una competencia la que tenemos también, no hay que olvidarse que tenemos nuestras cosas diferentes, diferencias, pero lo más lindo es que hay unión, y cuando hay unión, las cosas van para adelante. Edu, bueno, salió Edu, salió Edu. Igualmente, lo que me parece que en esta etapa lo que se ve es lo que veíamos siempre, que muy familiar el trato, pero me parece que en este caso más apuntalado y más profesional, ¿no, Pola? Sí, a ver, nunca dejamos de ser profesionales, porque los entrenadores que estuvimos de hace muchos años, los entrenadores y los preparadores físicos, entrenadores de arquero, toda esa gente que venimos de hace muchos años en el club, siempre fuimos muy, muy, muy responsables de nuestro trabajo, siempre. Siempre estuvimos al pie del cañón, siempre ayudamos, colaboramos, pero bueno, este año da la casualidad de que también con el Chacho, con Edu Papa, que nos conocemos, que fuimos compañeros también, creo que hay una buena conexión porque ellos vienen a ver los partidos de cuarta, quinta y sexta, y a veces también de séptimo, octavo y novena. Viene el presidente David, viene Abel, vienen todos a ver los partidos, que eso antes no pasaba, antes no sucedía. Entonces hoy el presidente del club sabe quién es el 9 de la novena o sabe quién es el 5 de la quinta, que eso está buenísimo. Sí, por eso te decía, Polaco, el trabajo también de la subcomisión es un poco más profesional y además tenemos que recalcar la ayuda tecnológica que hay ahora con el tema de videoanálisis, todo ese tipo de cosas que se incorporan, ¿no? Al Sí, sí, fútbol, sí. además. Sí, nosotros tenemos la suerte de. Yo siempre hablo con Tico, que es el que firma todos los partidos, y él me manda ya todos los partidos de los chicos de la categoría, y aparte todo el resumen del rival que enfrento al siguiente sábado. Perfecto. Hola, podemos leer algunos mensajes de la Claudio Villalba, saludos a Gran Pancha.
Raúl Amati, Aguante Lobo de Paraná, mi saludo. Ángel, Estosier, el presidente está mintiendo mucho. Algunas me banco como mentiras piadosas, como el tema de usuario, pero ahora aparecen deudas que no se conviertan en juicio, menos en poder incorporar. Vicente Olea, el polaco, se escucha de 10, nos salió, se escucha mal. Sí, salimos seco, no sé por qué, hace mucho que no pasaba esto. Hola, Eduardo, doctora, buenas noches. Puerto Madryn, Javier Azuaga, perdió con Güemes. Hoy, Deportivo Madryn, que no ganó oportunidades, perdió con Güemes, son de terror los jugadores, y la gente siempre tiene un crédito. Bueno, hay que esperar. Jorge Leiva, saludos a Pichi Leiva desde Miami, que nos están viendo, de la Tony, de la Tony Mohamed, de la Peña, que estamos donde vienes, que se va a seguir mando apenas comience el campeonato. Juanita Alegranza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Los con delay, Mija y Polaco. Se escucha mal el tuyo, Santo. Claro, ayer se vivo y salió perfecto. A ver, Pesola, mucho eco, Edu. No quiero cerrar la transmisión. Marcelo Javier Lema, gracias Leiva por el banderín. No al contrario, se salió en doctora. Qué bolón que tenemos con el plantel, ¿viste? Y por algo eso no lo podemos hacer hablar. Él va a hablar de lo tuyo. Pero puede hablar futbolísticamente de lo que vio. Futbolísticamente. El Chacho dio su visión futbolística. Lo dirigió y bueno. Futbolísticamente, vos como niño huracán, durante el campeonato, ¿cómo vio el equipo? Sacando el partido último, ¿no? La verdad que Huracán no hizo un mal torneo, estuvo a punto, bueno, de haber clasificado. A mí mucho no me gusta hablar, viste, de primera división, porque creo que es algo diferente a lo que vivimos nosotros. Primera división se juegan, el que jugó al fútbol sabe que es muy difícil. Es muy difícil, hoy creo que Huracán estuvo ahí nomás de clasificar, y bueno, tuvo la desgracia de no poder hacerlo, y con respecto al último partido, te tenés que poner en la piel también de los jugadores, se va el entrenador, y todas las boludeces que venían, se hablaban, hay que ser jugador de fútbol y estar ahí en la piel de ellos. Entonces, no me gusta hablar mucho de primera, solamente me gusta hablar si sale el campeón, me encanta, porque, bueno, se logran los objetivos, y, bueno, y con respeto a mi amigo el Chacho, una gran persona, hizo un gran torneo, y, bueno, están apareciendo un montón de chicos que con muy buen futuro. ¿Lo viste a Luna? Sí, a Luna lo vimos, lo había probado Gaby, creo, que lo dejó, y lo había visto la primer fecha en Aldo Civi, que hizo el gol. Gaby perdió 2-1, pero hizo el gol, un golazo, arrancó, y sí, es un, la verdad que un gran jugador, tiene una potencia tremenda, y bueno, eso es lo importante que tenemos que hacer nosotros, que el entrenador de primera vea para abajo a ver qué es lo que hay. Perfecto, sí, es así. Y Polaco, ¿cómo hincha? Perdón. Sí, como hincha, el Sixto de la primera, ¿qué te pareció? No me fijé nada. Sé que la primera fecha juega con Racing, después no me fijé. Me fijé, yo sé el fixture que tenemos nosotros, así que obviamente que nos vamos fijando a medida que van jugando, obvio.
Porque si no te hubiese dicho, si no te hubiese dicho, uy, qué difícil, qué fixture, todos los primeros partidos, no lo vi. Está bien. Edu. No se escucha. Estás muteado. Estás muteado, Eduardo. Prendelo. Ahora. A ver, ahí está. Ah, bueno, ahora sí. Ahí está. Dale. Expectativa en tu categoría. Las expectativas son, como siempre, primero armar al jugador para lo que es reserva, que hoy tengo la posibilidad y la satisfacción de que el Chacho y Edu y Marcelo Broggi decían por cinco chicos que han... Y vos me decís, pero 9 partidos, sí, en 9 partidos la verdad que han evolucionado un montón y han crecido y hoy tienen la posibilidad de estar entrenando en reserva. Así que la perspectiva mía es abastecer a lo que es reserva con los chicos, crecer en el... que ellos crezcan, que vayan adaptándose a lo que es el fútbol más profesional. Yo siempre digo que cuarta y quinta es el conjunto de jugadores de reserva y alguno que otro de vez en cuando de sexta, pero la cuarta y la quinta son los que es el conjunto de los mejores jugadores que están en el club y que están en reserva. Así que, y después, con lo que quede, pelearemos cada partido y le daremos una buena imagen para la institución. No, yo te quería preguntar es si los chicos ya en tu categoría ya hicieron el clic o todavía están un poquito no, no. Algunos sí y otros todavía no. Están. Yo le puse un ejemplo a los chicos, siempre le puse un ejemplo, que cuando a mí me tocó dirigir quinta división, que fue el año de la categoría 2000, que salimos primero. ¡Hola, Chuck Norris! ¡Apareció Chuck Norris, mi amigo! ¡Hola, José! Él es Chuck Norris, pero es con la gorra el elegante. Cómo lo quiero a José, la verdad que antes lo había dicho, ahora se lo digo acá personalmente, y siempre se lo digo en cada charla técnica mía antes de salir a la cancha. Le digo a José que esté al lado de nosotros porque él es partícipe de lo que es juveniles, más cuarta, quinta y sexta, que es la que le toca a él, con Gustavo, el otro colaborador de séptima, octava y novena, que yo creo que si no hubiese sido por ello en un montón de cosas, no nos hubiesen faltado un montón de cosas. La verdad que ellos están en los detalles, en la ficha, en la vacuna, en el papel para el colegio. Y José tiene todo organizado, todo ordenadito. Es un crack. Como te quiero, José, ¿eh? Ya te lo dije, ¿eh? Sí. Hola, ante todo, buenas noches. Hola. Buenas noches. Gracias, Edu. Gracias, Paula. Dos. Hola. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Ah, bueno. Me parece que el celu mío que hace la transmisión con eco. No te preocupes. Pero bueno, porque el polaco sale bien. Sí. Siempre sale bien el polaco. Mira qué pinta que tenés. Bueno, la verdad que te agradezco, Pola, porque bueno, uno trata de colaborar, lo puedo decir. Y bueno, yo tuve la suerte de estar con cuarta, quinta y sexta,
y conocer a la mayoría de los muchachos y conocerte a vos mucho antes. Y bueno, y uno pone su granito de arena. Así que yo te agradezco tus palabras y bueno. Y esta semana no pude ir porque tuve que viajar. Llegué hace una hora. Y bueno, hasta que me acomodé y todo, digo, no me lo puedo perder, sabía que estaba vos. Y hoy siempre y a la vez agradecido porque me invitan todos los programas. Y bueno, por lo menos informamos un poco de lo que pasa en las inferiores, que la gente tiene que saber cómo están ustedes, cómo se entrenan, las condiciones que se entrenan, la armonía que hay. La verdad es que a mí no me lo cuenta nadie, yo lo veo el día a día. Y eso que dice el Pola del vestuario es verdad. Más de una vez he tardado algunos minutos y él esperó hasta que yo entrara al vestuario para dar la charla final. Y eso se valora mucho. Sí, ¿qué pasa? Que hay que valorar el trabajo de cada uno. Nosotros somos un grupo que, más allá de que yo sea el entrenador de la quinta división, arriba mío tengo a Marcelo y a Jorge, los coordinadores. Tengo a el pelado Jorge, el utilero. Tengo a todos los médicos, a Ever, que siempre viaja de visitante, a Vilesio, que es un crack. Tengo a José, que está en todos los detalles. Tengo a Pablito, el psicólogo, que está también siempre ahí. Tengo a mi compañero de ruta, que es el profe Cristian. Al gordo Adolfo, que es el entrenador arquero, que también está con nosotros, con las más grandes. Uh-huh. Y creo que mi deber es hacerlo partícipe a ellos, que en el triunfo estamos todos y en la derrota también. Así que creo que cada uno tenemos nuestra función, yo como entrenador, pero ellos, si no hubiesen estado ellos al lado de nosotros, las cosas no salen tan bien, porque hay que ser realista. Si no tenés un utilero como el pelado, como el viejo Adán también, que te dan la ropa limpia, acomodada, esto, aquello, el agua, que tenés a José que te hace la planilla, te junta los carnés, y todas esas cosas no salen bien. Está perfecto. Mirá vos. Bueno, sí, eso es lo que veníamos hablando antes, ¿no? De la unión que había, de cómo se estaba trabajando, que siempre, bueno, los técnicos fueron profesionales. Lo que a mí me parecía es que hasta la subcomisión también ahora está trabajando mejor que otras veces. Y que, bueno, obviamente eso se ve, y estamos viendo que llegan chicos, que es una esperanza para nosotros, para todos los hinchas de Huracán. Nos deja tranquilos de que hay futuro. Sí, totalmente, totalmente. Y estamos todos subidos arriba de un barco que se llama Huracán y que vamos todos para adelante. Nadie filma un video vendiendo boludeces, digamos, cuando el trabajo es de los demás. Sí, voy a leer rápidamente. Milton Río, Lionel Mario Virtuoso, Maximiliano Arias, son los cuatro nombres que me pasó. Y Alan González. Querido. Y Alan González. Bien. Ahí está. Bien. Es un día rarísimo, doctora, con este sistema. Nunca nos pasó. Nunca nos pasó. De tener tanto eco. Sí. ¿Ves? Hay que hablar de eso. El problema es solo, El problema es solo. No, yo también. Cuando está mal, esto está mal, Estamos todos mal. Claro, porque este es un sistema de entrar y salir. A ver, doctora, salí y vuelve a entrar. Bueno, ya voy. Y yo salgo después. Hola, estamos ahí.
Ahora después voy a salir yo. A ver cómo me diga vos, cómo hablás. Que salga. No, no, que hables. ¿No? Bueno, ya lo dijo todo el polaco, cómo se está trabajando, y te lo digo otra vez. Hace años que voy a la clínica y yo creo que este año se está trabajando de una manera diferente y ojalá se vean los resultados. Exacto. Hay un eco, sí. Hola, ¿querés agregar algo más? ¿Contarnos algo más? No, yo ya. La sí. Próxima vez. A tratar que salga limpio. Bueno, no importa, pero yo, bueno, a ver, el que es hincha de Huracán, como nosotros, como ustedes, creo, como José, que estamos en el día a día, queremos lo mejor para el club, no queremos lo mejor para nosotros. Nosotros queremos que Huracán salga campeón de la Champions, como ayer salió el Real Madrid. Para nosotros es un orgullo ver pibes como, más allá de las críticas y de lo que sea, pibes como Meroya, Ibáñez, Gese, todos los pibes que hoy están en el plantel de primera división, Cabral, Gauto, que también vienen los otros clubes a querer comprarlo. Entonces nosotros tenemos la satisfacción esa, que queremos lo mejor para el club, que queremos lo mejor para Huracán. No queremos lo mejor para el polaco Balsa o para que... Todos tenemos nuestros sueños, todos tenemos nuestros errores y nuestras virtudes, pero todo lo que hacemos es para el club. Nosotros con José por ahí, no sabe, en la intimidad hacemos cosas que lo hacemos porque queremos al club, no porque nos corresponde. Por ahí hay cosas que no nos corresponden, pero lo hacemos porque queremos al club y porque somos de Huracán. Entonces, por ahí la gente no conoce esas cosas y por eso después hablan. Pero yo, para terminar, así, bueno, me voy a comer porque mañana ya tengo que volver al ruedo. Quiero lo mejor para Huracán. Lo mejor para Huracán. Que Huracán crezca, que no tengamos 5 jugadores en primera, que tengamos 25. 25 jugadores en primera, que sean todo el riñón del club y que cuando tengan que elegir jugadores... tengan dudas porque hay abajo un buen material. Así que yo lo que más quiero es que Huracán sea el Real Madrid y que juegue la Champions y que la gane. Es lo que más deseo. Con el problemita técnico que tenemos igual, le voy a dar las buenas noches a Oscar Rivadero, que está en la ciudad de Córdoba, socio 149, y va a ser un panelista más el día de hoy. Y antes de seguir el polaco Balsa, se lo ha visto jugar, me gustaría que lo saludes y que le hagas alguna preguntita. Bueno, buenas noches. No sé si me están escuchando. Buenas noches. Buenas noches. Sí, al polaco lo vi jugar, sí. Les aclaro ante que yo soy un porteño exiliado en Córdoba. Ajá. Vine en el año 1990. Formé parte de la comisión de Oscar Padre en su momento, ayudando a las inferiores. Y, por supuesto, tengo pleno conocimiento de todo lo que sucede en el club. Y al polaco lo que quiero decirle es que es un excelente técnico. Lo vi jugar de jugador, no mucho en primera, pero sé que tenía una garra muy importante. Y esa garra la estás transmitiendo en todos tus equipos. Así que mi única alegría es que estés en el club. Bueno, muchas y gracias. Y bueno, el futuro dirá qué pasa.
Sí, bueno, muchísimas gracias por tu palabra. En realidad sí, la verdad que uno a veces le inyecta a los pibes como es uno. Yo le inyecto como soy yo. José no me deja mentir. Para mí hay una frase que tenemos, que tengo yo, que mi amigo José ahora la va a decir, es que la hago valer en todo, ¿no, José? Sí, es verdad. Ganes, ganes, empates o pierdas, que nunca te dé lo mismo. Y eso a los pibes le pega mucho en el vestuario. Y en el día a día, ¿no? Que nunca Es te dé lo así. mismo. Que nunca te dé lo mismo Vamos. y a mí no me da lo mismo ganar que perder o estar en Huracán o en otro club. No me da lo mismo. Hola, ¿cuándo en esta comilona y tengo un tiempito libre? Muchas cosas no puedo comer, pero me haces un poquito de espinaca, un poco No, de no, mentira. no, eso anda. Hacételo vos, José. Nosotros chorizo a la pumarola, arroz con pollo. Olvidate, digamos. La verdad que no sé si esta semana, no sé, porque hace mucho frío. Vamos a hacer una lenteja. Así que te mandamos un platito de lenteja, Edu, querido. Sí, con papita, batata y zanahoria de mamá. Con todo, como tiene que ser, chorizo por colorado, panceta, carne, todo. Me muero, me internan, me internan. Vamos a Bueno, hacer yo una quiero cosa. mandarle un saludo para todos, quiero mandarle un saludo para todos, bueno, a mi compañero ahí, José, que lo quiero, que es uno de mis hermanos mayores en el club, y más la función que tenemos, a la doctora, gracias. Pela, querido, gracias por tu palabra y bueno, nos veremos si viajamos a Córdoba. ¿Viajamos a Córdoba, José, o no? No, no. No, ahora con Unión, después con No, Racing y después veremos. Después tenemos no, Santiago. pero me parece que no. Vamos a Godoy Cruz y a Santiago del Estero nosotros, me Sí, por parece. eso. Santiago, nos quedan dos viajes, Santiago y Mendoza. Y bueno, y un abrazo para vos, Edu, querido, y gracias por siempre la invitación. No, 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 vos sabés. ¿Algún chivo por aquí no ha querido? ¿Algún qué? Chivo. No. No. Chivo, nada, ya estamos abocados al No. fútbol. No, 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 no. Yo Está tranquilo. martes y jueves voy a mi lugar, que es mi templo, que es mi iglesia, y los sábados, bueno, domingo también acompaño a mi hija, a Milagros, Sí. a la actividad de handball, que bueno, juegan tres categorías, juegan mayores, que sería primera, junior, que sería reserva, y juveniles, que sería cuarta división. Juega tres partidos en 2 días, y ahí estoy acompañándola porque nunca me da lo mismo. La verdad, mil gracias. Yo te pedí también, Siempre. Siempre, la quédate sana. tranquilo. Siempre. Bueno, vamos a hacer algo insólito, chicos. Oscar, Josema, doctora, al polaco lo despedimos. Nosotros nos despedimos también. Hacemos que este fue un programa de una hora. Todo para el polaco Balsa y vamos a intentar reingresar para que la segunda hora salga quizás de la mejor manera. Si sale de esta manera es por los problemas técnicos, doctora, que por eso tardábamos el día de hoy, salimos más tarde. Algo Bueno, pasaba. Así ahí que está. mil Abrazo gracias. grande para todos. Gracias, Hola, Pola. Hasta hola. pronto. Todos. Chau, chau. Y las bendiciones. Hola, un abrazo grande. Igualmente, igualmente. Bueno, Bueno, ahora sí, chicos. salimos y Oscar, volvemos a entrar. Vamos. a Bueno, ver. Hola, primero hola, hola. quería. Hola, Ahora hola, ¿me no escuchan? sale. Perfecto, ¿No se fue el sale? eco. Sale Ah, bueno. perfecto. ¿Me Escuchás? escuchás? Sí, ahora sí. Perfecto, sale. Bueno, Nosotros tampoco te hemos escuchado. antes Sí, que nada, seguimos. quiero agradecerte a vos, Eduardo,
a la doctora, a Sánchez, que me debe, que me tiene que aceptar en el Facebook, porque nos debemos una charla. Ya te acepté, ¿eh? ¿En serio? ¿Sí? Hace como el mismo día que vos me pediste, el mismo día te acepté. Claro, porque tenemos una charla personal entre los dos. Pero esto queda entre nosotros. No. Pero si es para hablar de lo que vos sabés, yo no, la verdad que no, disculpa Eduardo, pero no necesito hablar de ese tema porque no. No, pero no acá no. Acá lo que quiero decir es algo muy importante. Yo sé del trabajo que hace Sánchez porque tengo conocidos en el club y lo se vive permanentemente. Y además voy a decir algo también, que esta comisión directiva, si en algo se destaca, como dijo antes el polaco, es que van a ver los partidos. O sea, debe ser una de las pocas. Mirá que yo he hecho inferiores, he ido a ver cuando estaba Puso, Tompetti, y no iba nadie. O sea, ningún directivo del club. Entonces, eso que dijo el polaco es muy, pero muy importante, porque es el, estamos hablando del granero de Huracán. Entonces, Sánchez, yo te felicito. O sea, no tengo otra palabra que decir, porque sé que estás haciendo un buen laburo. Lo otro es harina de otro costal. Sí. Lo que pasa es que cuando te lastiman, quedas herido, ¿me entendés? Entonces, no soy rencoroso, porque no soy rencoroso, pero sí soy memorioso. Está bien, eso es importante. Rencoroso no soy, porque si no estaría hablando en este momento con Eduardo, con la Doc, ni con vos, así que no me interesa. Al contrario, yo voy para adelante. Listo, estamos de acuerdo. Oscarcito, José María es un invitado para nosotros muy importante. Él nos llena con toda su sapiencia de inferiores, el crecimiento de los chicos. Y nosotros hoy te va a salir porque el jueves no pudiste por todo el tema del COVID, etcétera, etcétera. Ya el jueves empieza Huracán y sus protagonistas. Nosotros vamos a tratar de no mechar mucha política. Vos, si después querés hablar algo de política, nos querés preguntar, a Josema lo vamos a despedir porque no queremos que participe. No, yo esto de es una cosa. No hablo. Perfecto. Y Josema puede tocar algo de fútbol, de la visión futbolística como hincha, de cómo vio tal partido. Porque tiene su función. Y nosotros tenemos que hacer respetar la función de él. Entonces, cuando él siente que no puede, por supuesto. Este es un programa democrático donde Josema tiene la libertad de entrar, salir, cuando él considera que no corresponde estar. Por supuesto, él sabe que el apoyo de Globo de Primera está siempre. Así que él es un referente, Eduardo, para todo el club. O sea, no creo que haya un hincha de Huracán que no reconozca el trabajo de Sánchez. O sea, y yo estoy con eso. No dije nada. Y eso seguro. Y hablando de las inferiores, y en 2 minutos, gente, ya nos metemos. Que hay mucha tela para tocar, ¿eh? Mucha tela para tocar. Futbolístico, técnico nuevo. Léame rápido, doctora, que como sacamos al polaco de entrada, y al final, ¿saben una cosa? El único que se escuchaba bien era el polaco. Sí. Yo creo que él tenía el celu y le salía el altavoz o por altavoz o algo. Y nos hacía delay a nosotros. Por eso ahora estamos saliendo perfectos. Sí, ¿no? Debe ser. ¿Escuchas bien? Sí. Escuchas de primero. Sí. Todo bien. Así que chicos, chiflen, volvimos, escucha. Estamos bien. Estamos sanos, Josema. Estamos sanitos. Hola, hola. Bueno. Para ir cerrando el tema de los chicos, y hoy me mandó Rogiano. Luna está entrenando en primera sin contrato. Sí. ¿Eso es bueno o es malo?
Pregunto, Están preocupados, ¿eh? Doctora. Están preocupados, están preocupados. No se olviden que Gese jugó varios partidos sin tener contrato, sin tener su primer contrato firmado, creo que 6 partidos. Y la gente está muy asustada porque, bueno, Enzo Luna viene de Achilense, que creo que era el club de Entre Ríos, de Colón. Bueno, y no saben qué condiciones, entonces tienen miedo que, como hasta la 6ª fecha se puede incorporar, que se vaya, porque no tiene primer contrato. Así que bueno, la gente está muy asustada por ese tema. Obviamente lo quieren ver un poco y después seguramente le van a ofrecer hacer contrato, pero lo quieren ver. Bueno, pero sí, por eso hay que tener en cuenta los partidos en primera que tenga que jugar, ¿eh? Todavía no jugó ninguno. Por y eso influye, ¿eh? Así que aparte es un chico que hace 3 meses que está en el club, vino en febrero. Por eso. No hay que meterle presión, hay que dejarlo tranquilo, y que decida lo que tenga que decidir el Club Atlético Huracán y que sea el beneficio para el club y para el chico. Pero a mí me parece que si ya el simpatizante y el hincha empieza con este tema, el contrato, qué va a ser, qué no va a ser, que se queda, que se va, al chico le están metiendo presión y ahí es donde se le empiezan a volar los pajaritos y no saben dónde están parados. Así que claro. Yo digo que hay que dejarlo trabajar, que disfrute de este momento. Yo hablé con él. Y él está muy contento, está disfrutando. Y me dice, José, te agradezco porque yo te voy a decir lo que me dijo y después te mando el mensaje que me mandó, si querés. Me dice, sí. me trataron en Huracán como si hubiese hecho años que estaba en Huracán. Y el chico hace 3 meses que está, porque no se olvide que vino en febrero. Entonces, bueno, hay que darle tiempo y no meterle presión. Los hinchas y simpatizantes están desesperados porque Huracán primera salga campeón, que haga goles. Pero bueno, todo tiene un proceso. Todo tiene un proceso. Y a este chico le están pasando cosas muy rápidas. Vino para cuarta división, se lo llevaron a reserva, en reserva jugó los partidos que ustedes vieron. Sí. Y sí. La Bobe todavía, no, yo no sé, creo que lo va a analizar también. Y lo están viendo. Pero habló, ¿eh? Sí, habló. No, sí, pero no le carguemos el peso ya. Hay que dejarlo que tenga su tiempo, sus partidos jugados en reserva. No sé, es mi manera de pensar. A mí no me gustan cuando apretan así y le dicen a los jugadores, apretar en el buen sentido, ¿eh? De que ya tiene que jugar en primera, de que no. Todo tiene un proceso. Está bien. Amigazo, ¿querés preguntarle sí. algo sobre alguno de los pibes que él vio en sí, reserva? Sí. Yo quiero saber si él está de acuerdo con que Mesa se vaya a Sarmiento de Junín a préstamo. En mi opinión personal, no. Yo también estoy de acuerdo con vos. Me anoto. Bueno, lo usamos medio campeonato, lo usamos, digo, porque Damonte tuvo tuvo muchas cosas malas, Damonte, pero las mejores que tuvo fue promocionar chicos que, como dice Sánchez, uno que promocionó es oro y después le calentaron las orejitas y terminó como terminó. Pero yo creo que Mesa se merece, si se va Díaz, sin dudas, aunque a mí también me gusta Ferrario, se mereció la oportunidad Mesa. Y en Sarmiento, ¿cuánto puede ganar? O sea, no es que se va a un club, no es un problema económico, acá hay otro problema. Va a titular, va a buscar minutos. Va a ser titular, para mí va a ser titular en Sarmiento. Claro. Y esta es la tercera vez que lo pide Damonte, ¿eh? Sí. Y si Damonte, si pudiera, se llevaría 4 o 5 más. Los conoce a todos. Sí. Por el lado de Seba, seguramente que le va a convenir porque va a ser titular, como vos decís, Edu. Y está bueno jugar 23 sí. partidos de titular, ¿viste? Yo ayer hablé, yo tuve contacto con Seba y Seba me dijo... Gracias, Eduardo, porque le dije, falta poco para que te vayas a Sarmiento. Me dice, sí,
agradecido, doctora, la participación, que nosotros lo sacamos cuando todavía ni había debutado y no había ido ni al banco, ni había ido al banco de primera. Con eso te digo todo. Fue creciendo y dice, Eduardo, yo necesito jugar primero por mi familia y por mi futuro también. Y necesito jugar. Claro, si no, no lo ven. Si él sabe en Huracán, claro, si él supiera que en Huracán va a ser titular, él se queda en Huracán. Por supuesto. Se queda en Huracán. Él no es que se quiere ir, ¿eh? Él quiere jugar, necesita jugar. Y a mí me parece bien, no me gusta la idea que se vaya, pero me parece bien si se va a préstamo sin opción, para mí sin opción, tendría que irse, con cargo, como dijo David Garzón, va a haber un pequeño cargo, porque es un arquero ya que debutó en primera y Damonte lo conoce, entonces hay que poner una platita y que si juega mucho y te pasa el tiempo y después el técnico que esté de turno lo vio jugar y dice no, adentro que vuelva, como pasó con Meroya, Oscar y Josema. Es importante. Lo importante es que el muchacho juegue y no va a jugar a la primera C, a la primera B, no. Se va a un equipo de primera que hoy, escuchen bien, gente quemera, hoy en las posiciones, si empieza el campeonato, está dentro de la Copa Sudamericana. Sarmiento de Junín, por los puntos, hoy está dentro de la Copa Sudamericana. ¿Se entiende, no? Sí, te entiendo. Y graciosamente, Damonte lleva la ayuda para que eso ocurra y a nosotros nos ayudó para dejarlo a un punto del descenso. O sea, qué diferencia, ¿no es cierto? Y lo que pasa que son momentos y momentos futbolísticos, creo que en todos los equipos. Hace una comparación, hace 15, 20, 30 días atrás a Bataglia lo querían rajar de una patada en el Tuje, ¿no? De Boca. Sí. Bueno, ahora ganó el campeonato, panqueque todo el mundo, le está... Se viene el monumento. Clasificado para la Copa Libertadores. Y ahora es monumento, porque el fútbol es así, el fútbol es así. Y volviendo al tema de Dabove, vamos a hablar de Dabove. ¿Cómo vos, Oscar, lo viviste, escuchaste la conferencia, pudiste, qué impresión te da Dabove? Dabove tiene un paso en Huracán triste, que fue el principio de su carrera, con el Chiche Sosa, porque en esa época, 2006, yo me acuerdo que arrancamos el campeonato perdiendo, no sé si 6 o 7 partidos seguidos. Y justamente era entrenador de arqueros, y en ese momento creo que estaba Leonardo Díaz o Leo Díaz, algo así. Pero él conoce la idiosincrasia de Huracán, eso es una ventaja. Yo la verdad quiero pensar en positivo. Yo después de lo que viví con Independiente y después de lo que pasó con el Chacho, desgraciadamente metido en ese partido olvidable de Madryn, la verdad que vengo con positivismo. O sea, yo creo que Dabove está capacitado para poder por lo menos encarrilar este barco, porque lamentablemente lo que se nota en Huracán es una falta total de un criterio, porque un club o un equipo no puede jugar un partido de una forma y al otro día, al otro domingo de otra. O sea, acá hay algo que falló, calculo yo, que fue la parte táctica del director técnico anterior, que... Igual para mí se logró una mejoría a lo que veníamos teniendo antes, y yo creo que ahora tenemos que estar esperanzados, aunque le quedan muy pocos días a este muchacho, 9 días es muy poco para armar un equipo,
con lo que se está viendo, por suerte se están yendo jugadores que no influyeron para nada en la campaña anterior, así que salvo el, vuelvo a repetir esto de Mesa, el equipo más o menos está titular, está. Así que Dabove lo veo positivo, lo veo con un gran equipo armado de gente que lo viene a ayudar, veo que tiene el apoyo de dirigentes. Yo le pido a los hinchas de Huracán, que yo estoy mucho en las redes, y hoy diría que está un 30% a favor de Dabove y un 70% en contra, que volvamos a creer, que volvamos a aspirar una mejora en nuestro club. Necesitamos imperiosamente mantenernos en esta división, con lo cual, este, de mi parte, me parece positivo. Ahora, eso él lo va a tener que plasmar domingo a domingo en la cancha, ¿no? Así que tiene un laburo bastante importante. Y espero, ojalá, exacto, que vaya y mire mucho las inferiores. Exacto. No, sí, sí, sí. Ahí está, doctora. Sí. Lo dijimos el jueves en el programa. La nota de Cabrera está separada ahora. La pueden ver en el canal de YouTube con sonido, todo, todo lo que habló el Chacho Cabrera. En YouTube sale todo entera la horita. En Facebook a los 35 minutos se corta el audio. No me pregunten por qué. No me pregunten por qué, lo reitero. Vayan al canal de YouTube de Globo de Primera, escúchenlo al Chacho Cabrera. Dabove y tu amiga y nuestra colega Celia Varela lo conoce de la época de Godoy Cruz. Sí. ¿Y qué nos dijo? Que él le gusta ver mucho a los chicos. ¿Es verdad, doctora? Redondea el concepto. Es verdad. Y que además, sí, tenía un conocimiento cuando la dirigencia se contactó con Dabove o la empresa se contactó con la dirigencia para ofrecer a Dabove para presentar una carpeta y lo entrevistaron. Dabove tenía un conocimiento de las inferiores, no sé, como que tuviera alguna relación con alguna persona de inferiores, porque sabía de nombre, sabía de categoría, sabía de técnico, sabía perfecto. Obviamente que sabe también cómo está conformado Huracán, cómo la gente influye, la actividad que tiene la gente en las redes, bueno, sabe todo, cómo es la dirigencia, sabe todos los problemas que hay. Entonces, cuando se encuentran, a la dirigencia le llamó muchísimo la atención que tuviera un conocimiento tan perfecto y tan íntimo de las inferiores y de la manera del trabajo que él proponía. Que él proponía, obviamente, con tal vez con cuatro nombres de algunos jugadores sí, que se tengan que traer, y a su vez ir promoviendo chicos de inferiores. Y bueno, y como obviamente es lo que un club de, es lo que un club debe aspirar dentro de su trabajo, le cerró la conversación que tuvo con este técnico y como que los compró. La verdad que el Dabove no esperaban encontrarse con esa persona que tenía tanto conocimiento del club. Y además lo que nos dijo Celia Varela es que a nosotros nos parece otra cosa a Dabove, nos parece un tipo también duro, serio, muy laburador, cosa que es cierto, pero al jugador le llega, porque nosotros tuvimos un caso de otro técnico también, serio, responsable, formal, pero que no llegaba al jugador. No sé si... Exactamente, sí, esa habrá sido la causa, en definitiva, de todo lo que nos pasó últimamente. ¿Pero qué? ¿Está mal o está bien? Para mí, considero que si Dabove, como dijo Celia y usted dijo que tenía conocimiento de las inferiores de Huracán, del movimiento, tenga o no tenga un conocido dentro. Osema, qué mejor que venga un técnico que ya tenga en vistas y sepa con qué jugadores se va a encontrar en la reserva, en la cuarta, en la quinta, porque quizás tenga más visto esa zona, ¿no? Esa zona de las inferiores. Es importante. Así. Y claro que es importante. Mira, el Chacho Cabrera, todas las jornadas, se queda a mirar cuarta, quinta y sexta. Los tres partidos se queda. No es que mira la cuarta y se va, o llega para la quinta y se va. No, no. Se queda para mirar cuarta, quinta y sexta, con Eduardo Papa, con el ayudante de campo. Exacto. Y después se queda conversando con nosotros y emite opinión o dentro del entretiempo, cuando estamos ahí todos sentados juntos,
Es muy importante, y es importante lo de Dabove, que sepa cómo se manejan las inferiores y qué jugadores pueden llegar y cuáles no. Es que últimamente lo están haciendo muchos técnicos, porque están todos recurriendo a las inferiores. No es que Gallardo solo recurre a sus inferiores. Lo están haciendo varios técnicos. Entonces, es bueno, verdad. Es que sería lo, es verdad. Es lo normal, es que debería ser lo normal antes. Eso. O no, Doc. El, claro, el mercado de pases claro. Ya no se mueve como antes. No. Todos recurren no. A la cantera. Claro. Pero puedo acotarlo. Así debe ser. Sí, sí. Es el columnista también del programa. Huracán, lamentablemente, en poco tiempo, o ahora creo, debe 10 millones de dólares por lo que escuché por ahí. Sí, o más. O más. Sí. Nosotros lo único que le pido a esta dirigencia que lamentablemente encontró un club devastado, yo no quiero hablar de política, pero por lo menos digamos la verdad, está haciendo lo imposible para subsistir, como diría Heredia en su canción, sobrevivir. Entonces, ¿para qué traer rellenos o jugadores? Miren, fíjense ustedes, acá estamos echando a Adorno, a Vides, a este, al otro. ¿Por qué Dabove? Yo creo que debería ser una normativa del club, como una ley, que el técnico que viene, sea Dabove quien sea, mire para abajo y armemos jugadores y equipos con las divisiones inferiores y no traer más jugadores de relleno. Porque ahí se va la plata del club, que hoy no la tenemos, y con la deuda que tenemos, más todavía. Así que yo diría que en esta que viene ahora, que en este campeonato, juguemos con las defensas que tenemos, que son nuestras inferiores. Y si hay que traer algún jugador, y bueno, uno, dos, sí. Pero no traigamos más, 40 como traían antes, y dejaban abajo a todos los pibes. Por favor. Sí, no va. Sí, recordemos que este torneo que viene va a haber dos descensos, nada más, dos descensos. Después vamos a buscar. Recordemos que el campeón de la reserva este año, José María, gente, fue Lanús, que salió segundo en la zona donde Huracán quedó tercero. Uh-huh. ¿Eh? El puntero Estudiantes perdió en la final con Lanús. O sea, la final se jugó en la zona donde está Huracán. Entonces, si quedamos terceros, el campeón había salido segundo, nosotros le habíamos ganado Estudiantes. Significa que hay para ir puliendo. Sí. Estamos puliendo, ahí. Puliendo. Y otra de las alternativas que me parecen a mí es que Dabove. Yo sé que la dirigencia quizás va a haber una limpieza de ciertos jugadores, pero no tendría que ver, a ver, si Vides sirve, porque si Vides tuvo un problema con Kudelka y después no jugó más, creo que se merecería verlo, a ver si sirve o no sirve. Es un eje, no es que estoy defendiendo al jugador, de verlo. A Bajamich, que si vos ves los videos, decís, tráemelo. No, claro. No, pero si ves los videos, vos decís, sí, tráelo. Los videos vos viste que ponen todo. Y con la doctora decíamos, bueno, estuvo en instituto, más o menos uno va congeniando, va hurgando. Después, ¿quién más? El paraguayo Adorno. Pusieron bombazo. Pide la rescisión porque no cobró. Oh. Doctora, ¿usted tiene algo de eso? Porque estamos pasando una etapa. Yo no quiero que José María se meta en esto. Estamos pasando en una etapa donde realmente estamos medio confundidos todos. Todos. Bueno, Eduardo, gente, hay muchas cosas que no se blanquean. Lo que a mí me parece es que para desvincularse a un jugador
vos le tenés que ofrecer un dinero, y hay que ver cómo estaba hecho el contrato de Vides, porque en una de esas nos sorprendemos que está hecho como el de Marcos Díaz, que tiene una cláusula de ajuste. Entonces, bueno, no sí. Se va a ir el jugador si no se le pone una moneda. Está complicado. Un listadito debe haber ya, ¿eh? Un listadito sí. Debe haber. Pero lo importante, lo que, sí, Josema, lo importante, y no. Te dejo, no, es que eso, lo único que pidió... Sí, decime. No, no, y esto es para vos. Lo único que sabíamos que fue lo primero y le pregunté en la conferencia de prensa fue lo de los arqueros. Sabemos que pidió, sí, lo quiere a Lucas Chávez. Eso lo sabíamos. Si se va Marcos Díaz, quiere traer otro arquero. Lo dijo en conferencia de prensa. Lo dijo, bueno, está grabado, está en conferencia. Pero no me, si no me parece. Se van dos, vienen dos. Si ¿qué negocio hacemos? Claro. A mí no me cierra. Perdón. No hay plata. Pero yo hago una pregunta. Se van dos, vienen dos. Pero la comisión que vienen, directiva. ¿Cómo vienen? Tenemos arqueros. Avalará, por eso, a mí no me cierra. ¿Avalará la comisión directiva de traer dos arqueros? Yo creo que... No. A mí no me cierra. Ferrario, José María Sánchez, ya es está de primera, para sentar. En primera. Puede ser titular, puede ser suplente. Uh-huh. Vamos a hacer de cuenta que se va Mesa, que ya está con un pie en Sarmiento, y si Marcos Díaz se va. Porque si Marco Díaz se tiene que ir, porque ya cumplió su etapa. Ya está. Yo considero que es un ciclo cerrado para Marcos Díaz, sí, en Huracán. Doctora, lástima, ¿qué opina? Que lo trajimos, lamentablemente, lástima que volvió al club, porque no estaba para jugar. Nosotros no acompañábamos, dijimos que estábamos bien con los arqueros, además a sabiendas de Mesa, de Ferrario, más los chicos que se fueron, que eran buenos arqueros, como... Se fueron dos arquerazos del club. No entiendo por qué la directiva dejó ir a esos dos arqueros, que eran muy buenos arqueros. ¿Viste? Ahora lo necesitas por ahí. ¿Viste? Guaco Morales y Tello, sí. José María. Dos arqueros. Dos muy buenos arqueros. Dos muy buenos arqueros. Bueno. Pero ese es el punto. No nos olvidemos que Daniela Gutiérrez empezó de pibe en Huracán y debutó muy joven y fue un arquerazo. Butiche fue el primer arquero de Huracán de sacado las inferiores y fue un arquerazo, que después se lo vendimos a los primos. Pero Huracán tiene que probar con gente del club, yo estoy convencido de eso. Y es la única forma, aparte que estamos en la ruina, y es la única forma de poder salir adelante. Tenemos que entenderlo todos los hinchas de Huracán, porque acá hablan como si fuéramos nosotros, no sé, Barcelona, Real Madrid, y nos tenemos que ubicar en el tiempo y en el lugar. Entonces, yo digo, ¿para qué traer a Chávez? Sigamos con los pibes. Son malos. A Mesa yo no se lo doy a Sarmiento, que lo pongo a jugar de titular. Estamos reforzando a Sarmiento. Estamos reforzando a Sarmiento. Pizarro y Figueredo. ¿Son menos que un Tobio? No miran yo miro las inferiores por televisión, por suerte, que se dan todos, y tenemos un equipo de reserva que es de espectacular. Entonces, basta de traer rellenos, basta, por favor, es mi opinión de hincha, nada más. No quiero más rellenos, sí. Quiero jugadores del club. Y Josema, ayúdame con ¿cuántos partidos más o menos tienen los pibes en reserva jugados, contando estos 14, y hay algunos que tienen de la época de Rinaldi también, hay que sumar. Y bueno, Pizarro ya está pasado, tiene más de 20 y pico de partidos, San Bartolo igual, Espina también, Valentín Sánchez está agarrando ritmo ahora también de jugar tan seguido, la mayoría tiene más de 20 partidos, así que ¿Le puedo hacer una pregunta a Sánchez? Dígame. ¿Espina, estás de acuerdo con que se vaya a Colombia? Es una decisión de él.
Ahora. A mí me gustaría que se quede, a mí me gustaría que se quede, pero el jugador es el que decide, ¿no? En este caso. Sánchez, buscamos un 5 que tire en la primera y no hay. Es cierto. Él quiere jugar, entonces, bueno. Es cierto. A ver, Oscarcito, Josema, yo coincido con Josema. A mí me hubiese gustado y en una formación que hice para el próximo torneo, lo puse a Agos por lo hecho en todo el torneo de reserva. Pero Cabrera lo dijo, lo anticipó Cabrera el día jueves y los medios, colegas, lo levantaron el día viernes, lo de Agostino a Colombia. Pero jueves Cabrera dijo, Agostino Espina posiblemente se vaya a Colombia, lo dijo al aire, está en la nota, hay que ver qué pasa con Cosío. ¿Algún y algún jugador que más? Se vaya Enríquez a Colombia, que se quede Espina. Bueno, entonces, bueno, pero si Agos, él tiene contrato todavía, creo que no se le termina el contrato, Alejandra, tendremos que averiguar. Iría a préstamo. Me parece que iría a préstamo y sería importante también que juegue en una primera de Colombia. Josema, ¿qué te parece a vos si volver? Yo, mira, si mal no escuché a David cuando vos le hiciste la nota, sí. O no sé si fuiste vos o otro medio, no, pero me parece que fuiste vos en la cancha, o lo vi por otro lado, y él aseguró de que todo aquel jugador que se va de Huracán se va a préstamo, pero siempre con opción, ¿viste? No se regala más nada, así que si Agostino se va, se va con opción. Sí, tal cual. Está bien, se va. El club de Colombia sería Unión Magdalena de Santa Marta, Colombia, sí, que está peleando el descenso. Sería para reforzar y para no irse al descenso, ¿no? Uh-huh. La realidad es esta, y fue muy claro el presidente. Hay que vender. Si no se vende, hay que vender. Igual. Hay que salir. Tiene que entrar plata. Que lo venda Enrique. No, Enrique es ahora se le vence el contrato a fin de año. Fin de año. Hay unos cuantos que se vencen a fin de año y otros que, bueno, se van a rescindir. Le hago la última pregunta a José María, que vino de descansar. ¿Qué opinás de Lucas Chávez como arquero? Yo lo vi. Es un arquero que siempre me gustó, ¿eh? Es un arquero que siempre me gustó, ¿sí? Aparte vos sabés que a mí no me gustan los arqueros con mucha altura. Para mí tienen mucha dificultad los arqueros con mucha altura, tienen mucha dificultad de movimiento, de... Bueno, yo fui arquero, así que no mido mucho, yo mido 1,80 m, así que a mí no me gustan los arqueros grandotes porque y altos porque tienen problemas de rodilla, problemas de cintura, para llegar a la ratonera le cuesta un montón. Es cierto. No es yo voy a... el arquero así como Mesa, como Chávez, trabaja mucho de pierna, vos viste lo que es Mesa, Seba tiene dos garrafas en la pierna, ¿no? Entonces vuela. Bueno. Por eso me gustan los arqueros de esa altura. Sí, yo puse Mesa mide 1,85, la gente no lo cree, y estuve hurgando en todo lugar de Google, 1,85, dice, en todos. Bueno, Ferrario dice 1,86, en todos. De Chávez dicen 1,78, 1,79 y 1,80. Tres diferentes. Uh-huh. En todos. No importa. Son arqueros de talla, como dice José María Sánchez, media. Yo digo, ¿no querrá Dabove traerlo a Chávez? Porque Chávez en primera tiene una trayectoria. Sí. Y no sé cuántos partidos.
Pero Y tiene el mucho. campeonato, que Lancilota se fue a Chile, ¿no? Ese lo Imagínate tiene. Sí. los partidos que tiene encima. Yo no sé, pero yo calculo que en primera, por lo menos, no sé si llega a 100 por los números de los campeonatos cortos, pero mínimo 80 partidos en primera tiene, Josema. Sí, calculo. Me parece. Calculo que sí, porque siempre fue titular hasta que, bueno, se quebró el Hasta que. tobillo Sí. y ahora otra vez se volvió a quebrar el dedo meñique, Que le hagan creo. una buena revisación médica. Sí, por favor. Lo Por del tobillo. favor. No, no, lo del tobillo No. ya estaba. Sí, que Estaba. quedó bárbaro. Quedó bárbaro, el tobillo quedó bárbaro. La historia es que estaba para jugar ya hace un mes y medio que podía haber jugado. Pero Milito respetó que Lancilota estaba atajando bien. Ahora pregunto, Para. volviendo a Lancilota, ¿por qué si Lancilota es de Huracán y quiere jugar en Huracán, no lo traen a Lancilota? Si es un arquerazo. Bueno, eso, Lancilota quiso venir a atajar a Huracán, doctora, Copa Argentina contra Colón, en cancha Sí. Argentinos Juniors, año 2015 o 16. Cuando ¿Escuchaste? se fue Domínguez. Cuando se fue Eduardo Domínguez. Sí, que se fue a Colón. Que estaba en Colón, Domínguez, ¿no? ¿Ya? Sí, Sí, Domínguez estaba en Colón. estaba en Colón. Lancilota sale. Le hacemos una nota a nosotros con la camarita y le Sí. dice a De la Cuesta que le encantaría venir a atajar a Huracán. Lo escuché. Entonces, Hace rato. pero Sí. a mí no me disgusta Lucas Chávez tampoco, ¿eh? Hay que ver ahora con Bueno, el asunto del ojalá. dedo. Porque Quizás le si. salga más barato por la cotización que hoy tiene Chávez en relación al otro arquero. Miremos Claro, eso el problema también. es Lo la que primera pasa es que noticia del. también hay algo que tenemos que decir, muchachos. Nosotros sabemos que vienen jugadores, pero no sabemos en qué condición, cómo lo pagan, qué sueldo, qué ganan. Si No, no, no. o sea, hay cosas que Te quedan lo en el explico. aire. Y sí, Yo lo cosas que explico. sí. Es cierto. Y la doctora lo sabe, José María. Hace muchos años se tomó la postura que no, eso, si el socio quiere saber cuánto gana alguien, es una información confidencial. Entonces, que cada socio quiere averiguar, se acerca al club, pida, pero es confidencial. Porque no se puede dar a conocer cuánto gana un jugador aquí por seguridad del jugador. Y esto empezó hace un par de años. Si el periodista dice, si hay algún periodista que te dice cuánto gana, que se venda tanto, bueno, pero vos no podés salir a decir al aire, no, porque tal jugador, ponele, Mauro Zárate va a ganar en Platense 1,5 millones de pesos por mes. Vos estás faltando a la ética profesional y poniendo en riesgo al jugador. La seguridad. Bueno, pero discúlpame, se sabe después que cuando se van los jugadores, ahí vienen los problemas para el club, porque resulta ser que el jugador estaba sobrecotizado, sobrepagado, y los juicios son siderales. Caso es Silva el paraguayo, el arquero. Bueno, eso es harina de otro costal que ya lo vamos a tocar también. Vamos a cerrar el tema Lucas Chávez. Lamentablemente, en el amistoso que tuvo, en el dedito, no sé el qué le pasó. Yo ¿Cuándo no le creo que hace llegue daño? al sábado. Yo no creo que No. llegue al sábado. No. ¿Y qué hacemos? ¿Se trae Ferrari. igual? No. Si se queda Marcos Díaz, Chávez viene, porque se va a Mesa. Total, tienen que recordar que hasta el 6 de julio está el libro de pases abiertos. ¿Eh?
O sea, Sí. ¿en todo ese tiempo que se van a jugar 5 partidos, doctora, hasta el 6 de julio? Se van a jugar 5 partidos. Marcos Díaz puede definir si se queda o se va, ¿eh? Por claro. ahora, por ahora está. Nos sacamos un soldazo de encima. Ojalá se vaya. Entonces, si se trae a Lucas Chávez, bueno, en el dedito no sé cuántos días puede durar una recuperación. Claro. Pero lo que sí, del tobillo quedó perfecto. Eso, quédense tranquilos que quedó de 10 porque ya estaba para... por eso tuvo el entredicho con Milito. Yo era el titular, respetame la titularidad. Y Milito le hizo así, disculpame. Está atacando bien Lancilota, lo dejo a Lancilota. Es lo mismo que dije yo y quería. Fue suspendido Díaz una fecha afuera, entró Mesa, jugó bien, déjamelo al pibe, sentalo en el banco Marcos Díaz. Pero Kudelka, no. Son puntos de vista. Kudelka no va a dejar a Díaz en el banco. Y te digo más, Dabove tampoco. Claro. No sé. No sé. No Ay, sé hasta qué es cierto. Bueno, José María. No, se tiene ¿cómo que me voy José a María. Vos entras. ¿Tenés, José María, algo que no te hayamos preguntado, que quieras aclarar o que quieras agregar? No, no. Ya el polaco está dijo todo. Todo la semana que viene, entonces, con Unión. Sí. Inferiores con Unión. Sí, este sí, sábado no hubo porque jugaron fechas de recuperación. Partidos suspendidos, bueno. Partidos que no se pudieron disputar por ciertos motivos. Así que te vamos con Unión, las grandes acá en la Quemita y las chiquitas allá en Santa Fe, en la Tatenguita. Perfecto, en la entonces. Tatenguita. ¿Puedo decirle algo a Sánchez? ¿Sánchez? Sí. Señor. Si venís a Córdoba, te espero. Ya estuvimos por Córdoba. Bueno, lo que pasa es que no viajamos. Este año no nos tocó viajar tanto a las categorías grandes. Las chiquititas viajan más. Oh. Bueno, pero la invitación está, si pasan por acá, con todo gusto. Se agradece y cuando quieras me llamás y charlamos, Rivadero, no hay ningún problema. Gracias, Sánchez, gracias, un abrazo bueno. Te mando. Chau, Edu, gracias. Chau, Doc. Muy amable por todo. Chao. Hasta prontito. Nos vemos la semana. Dale. Bueno, nos acompañó José María Sánchez nuevamente, como siempre, con toda la información que tiene de reserva. Estuvo el polaco Balsa. Está muy difícil sacar. En la semana, doctora, usted ya lo escuchó. Voy a tratar de hacer un especial con el presidente también, que me dio su palabra de hablar con nosotros. Por supuesto, si quiere estar, va a estar, doctora, porque los horarios acá, como verás, no está Miguel López porque está terminando un trabajo, la doctora tiene sus cosas, y el único vago soy yo. No es que sea vago. Tenemos los kiosquitos. Bueno, pero ya cuando necesiten un pelado, llámenme a mí. Está bueno. Ahora está bueno. El jueves que empieza... Huracán, el nuevo nombre, cumplimos 2 años, doctora, de GD1, huracanizando el mundo, lo cambiamos al estar Huracanes del Mundo, vamos a poner Huracán y sus protagonistas. Como hoy en el caso, fue el polaco Balsa y el señor que usted está viendo en imagen, Oscar Luis Rivadero, son protagonistas de Huracán, como Vicente Olea, porque son protagonistas, viven el día a día de Huracán, son socios. La inquietud, doctora, que tenía Rivadero es de la votación de la gente del interior. Sí, y yo le contaba en privado. Y yo le contaba en privado que David Garzón no fue promesa de campaña. Antes de la campaña, él estaba peleando, y no es para defenderlo, escúchame bien. Quería y necesitaba ver cómo podían hacer para que votara la gente del interior. ¿Se acuerda, doctora? Antes de la campaña.
antes de la campaña. Antes que empiece toda la campaña, él estaba en conjunto, estaban viendo cómo podían hacer para que vote la gente del interior. No pasó mayores. Eso creo que, doctora, también. Eso ya pasó. Ahora estamos hablando del futuro. El futuro en el interior del país. Tenemos hinchas de Huracán desde La Quiaca hasta Ushuaia. Y es una cosa increíble que no podamos expresarnos. Yo te digo algo, si hubiéramos podido votar los socios del interior, la diferencia en la votación hubiera sido mayor. Porque había, yo te digo porque conozco mucha gente acá de Córdoba, si bien no formo parte de la peña de Huracán de acá de Córdoba por diferentes motivos. Yo fui socio fundador de esa peña con Sebastián Viverti y su hijo. Sí, tengo las fotos, les voy a mandar. Después, por razones particulares y propias, no dejé la peña, aunque la gente me volvió a invitar y demás. Y usted ha abierto a que si hay que formar de parte de vuelta, lo hago. Pero tenemos que luchar todas las peñas del interior para ser escuchados, porque nosotros pagamos la cuota, como cualquier hijo de vecino, la mayoría de la gente del interior paga la cuota, y no tenemos voz ni voto. Entonces, con llevarnos a ver un partido un día no sirve. Yo creo que tenemos que integrarnos al club en otra forma. Entonces, ustedes utilizan mucha gente o la directiva que vea jugadores en el interior. Nosotros vivimos en Córdoba, hay centenares de equipos chicos para ver jugadores. Entonces tenemos que unirnos todos para que ayudar al club. Porque ayudar al club es eso, es ser un integrante, ser un emisario, un embajador en cada provincia del interior, cada uno de nosotros, y formar jugadores y formar hinchas. Porque muchos de nosotros tenemos nietos, y esos nietos, estando en Córdoba, no se hacen hincha de Huracán. Lamentablemente yo tengo un nieto, y bueno, estoy peleando, pero están equipos de acá, inclusive Boca y River. Entonces le debe pasar un mendocino, le debe pasar un sanjuanino, un tucumano. Entonces tenemos que generar, para mi modo de ver, no solo la peña, algo más integral. Y una de las formas es que el socio vote. Ese es mi humilde pedido a Garzón y a toda la directiva. Y a ustedes, gracias por dejarme los propósitos. Vamos a ver cómo se podría instrumentar, cómo hacen los demás clubes, que seguramente deben tener muchos más socios en el interior que nosotros, a ver cómo se puede hacer. Yo me acuerdo en mi experiencia, y vos te debes acordar, Rivadero, porque de lo que yo te voy a hablar, vos estabas viviendo en Buenos Aires, y seguramente... Que te digo, Oscar Luis. Mira, yo me acuerdo una vez que estuve en una mesa en la época electoral. Habrá sido, en la de Padra, creo, en las elecciones, esas elecciones de Padra, que se presentaron cuatro listas, puede ser. Era sí. El Círculo, la 2001, Quintanar Vaquero y la Newbery. Ganó Babington ahí. No, entonces la anterior. La anterior, perfecto. La presidencia anterior que ganó el Círculo. Bueno, yo estaba en la lista de mi vecino, Quintanar Vaquero, entonces estaba en una mesa. Y vos sabés que estaba, en ese momento las mesas eran femeninas y masculinas, ahora están juntas. Y había una mesa, no sé si era la última mesa, no me acuerdo, que era la mesa de los socios del interior y la mesa de los que tenían algún problema en el padrón, y ahí el Tribunal de Honor, no sé qué era, la Junta Fiscalizadora. Los aprobaba y te los encajaba en la lista y venían a votar ahí. Yo me acuerdo que existía esa mesa en ese momento. No, después no sé porque no participé en ningún lado más. No. Pero Alejandra, ¿cómo vos pretendés que un socio de Huracán que viva en La Quiaca, o acá mismo en Córdoba, se tiene que pagar un pasaje de Mitre, ir allá para votar? Claro. Hoy estamos con la computadora. Y no ahora sé cómo. Tendríamos que ver cómo se puede hacer. Se puede hacer. Vamos a transmitir el mensaje a David Garzón cuando le hagamos la nota. Déjame leer algunos mensajes. Sí. Julio Pestola, ahora la DOC también, por el eco. Adrián Memoria, buenas noches. Y para Aguirre, como nos saluda.
Olea no cambió nada, duelen los oídos, disculpa, pero era, al final era el polaquito, lo voy a echar la cuenta, que tenía algo ahí que no, nos hacía hacer eco, ¿eh? Alejandro confió, solo escuché las declaraciones de Cabrera el jueves y pido por favor que se haga responsable de la derrota y no puede decir no practicamos penales. No conozco el plantel. Sos parte de Huracán y técnico de reserva. Tenés que conocer a Huracán o no mira los partidos. Basta de justificarse. No va como entrenador y menos de primera. Nunca más, por favor, seamos serios. No coincido absolutamente para nada con Alejandro Couros. Él dijo que se hace cargo del plantel por un partido. Se la veía venir. Vamos a ser franco. Así parece. Se la veía. Así parece. Se la veía. No puso un solo jugador de la reserva ni de la ni un juvenil. No puso un juvenil. Le dijo a Gauto en el banco, fue muy claro. No te voy a poner. ¿Para qué? No te voy a quemar. No te voy a poner. ¿Para qué? ¿Para que corras 100 metros? ¿Que no es claro. tu tarea? ¿Se entiende? Uh-huh. Entonces, Claudio, el tipo cuidó a los jugadores que tenía que cuidar. Y si no practicaron penales, fue porque estaban seguros. Porque el jugador que se... olvidó, perdón, ¿Cócaro se olvidó de patear penales? No sé, Jonas Acevedo tira buenos tiros libres. Se olvidó de patear el penal. Gese le pegó un fenómeno. Cristaldo, sí. Bueno, ya sabemos. Cócaro hizo un penal picando la pelota a Rosario Central, se la picó al arquero. Bueno, Cócaro. Entonces, si no practicaron penales, sería que se sentían seguros los jugadores que el partido iba a terminar antes de los 90. ¿Estamos bien por ahí? ¿Estamos bien? Entonces, y si el juego que hizo Cabrera no le salió, quizás él pidió disculpas, si se equivocó, fue muy claro y conciso, pidió disculpas del caso, a Vera dijo que le pegaron a los 20 minutos y ya quedó medio encrencle. Que el 4-3-2-1 como quería jugar él, o el 4-3-1-2 se podía convertir en un 4-3-3 en cualquier momento, que hizo ingresar a Cabral para ver si tenía más ofensiva. Explicó, fue, hay que escucharla bien la nota. Vos me dijiste algo, sacaste conclusiones. Y la doctora también, le quedó muy claro todo. Lo dijimos después de hablar con él, ¿no, Doc? Sí. Cabrera es un señor. Es una persona muy buena, muy buen director técnico, y le agarró un fierro caliente. Es lo mismo que yo te diga, vos, mirá, de la Cuesta no viene mañana al programa y lo tenés que manejar la doctora, qué sé yo. Y vos vas a ir porque tenés que hacerlo. Cabrera, en 4 días, 4 entrenamientos tuvo, 5, no sé. ¿Qué iba a cambiar la mentalidad de Kudelka en 5 días lo que hizo Kudelka en 2 años? Imposible. Igualmente algo, sí. Algo dijo, por ejemplo, dijo que él no le hubiera dado una semana de vacaciones, pero... Otra cosa gravísima, ¿cómo te van a ir? Escuchame, no se pueden ir... Tenés fecha de una copa, que es un partido y te saca. O te deja o te ¿Y saca. ¿Y qué guita de por medio? Huracán necesita esa plata. Necesita la plata de la Copa Argentina imperiosamente. El cheque se lo llevaron 11 desconocidos. Yo no conozco ningún jugador de Madryn. La verdad, lo respeto. No. Lo respeto como equipo, no, como institución. Pero nosotros con las 11 figuras, no ganarle a este equipo... Y de encima, no ganarle por penales. Yo no le echo la culpa a Cabrera. Es un papelón. No, yo tampoco. Yo tampoco. Y fue muy claro y coincido con él.
¿Qué vacaciones merecían los jugadores después del partido de Independiente? Al contrario, doble turno tenían que haber hecho. Doble turno. Por eso, yo pienso una cosa. ¿Sabes qué estoy pensando ahora? Me está cayendo, ¿viste? Cuando te das cuenta de las cosas después. La ficha. El técnico ya sabía que iba a renunciar. ¿Sabe que Kudelka ya sabía que iba a renunciar? Porque si vos querés seguir en esto, si vos querés seguir en esto, no le podés dar vacaciones. El tipo estaba ahí en la duda. No sé para qué puso la fecha de la Copa Argentina ahí. Para Kudelka, no sé para qué. Chicos, Kudelka llegó el lunes a la concentración, miró todo lo que estaba alrededor y sí, dijo, no, yo me voy. Ya está. Después de lo Independiente, vamos a ser realistas, después de lo Independiente, Kudelka se rompió todo. Entonces, ¿qué veía hacer el lunes Kudelka a la concentración? Nada. Y Chacho Cabrera, el que le está echando la culpa, no conozco al socio, ni a si es socio o hincha, con todo respeto le digo, no podés vos juzgar a una persona que viene haciendo una campaña en tercera y lo sacó jugó en la final de Huracán, y le podía haber ganado a River, porque yo lo vi el partido completo, y Huracán tuvo varias jugadas de gol, y los penales después, bueno, fueron una suerte. Cabrera no tuvo nada que ver en esto. Yo lo único que la achaqué a Cabrera, y te lo dije, Eduardo, fue que justo la televisión lo emboca cuando Cabrera está diciendo que los muchachos no le escuchan a la hinchada. Y eso es un error de Cabrera. Yo si le hubiera dicho, muchachos, escuchen a la hinchada que los están, perdonen la palabra, insultando, para ser decoroso. Pero él explicó. Metan los cinco penales. Yo le hubiera dicho eso, nada más. Es lo único que disiento con este muchacho. No, pero él explicó, ¿eh? Él lo explicó en la entrevista, lo explicó. Le preguntamos, sí. No, está bien, él lo dijo, pero para mí, modo de ver, lo hubiera hecho al revés. Yo, Oscar Rivadero, lo que hizo Cabrera, lo respeto. Uh-huh. También, si escuchamos bien en la nota, doctora, Cabrera dijo que ya la tarde, o sea, a la tarde ya sabía que tenía que dirigir él. El mismo lunes ya sabía, le habían comunicado que iba a ser el técnico él. No es que tuvo que esperar, hablar con Marcelo Broggi, esto, el otro. No, no. Directamente apuntaron Cabrera Tomás. ¿Se entiende? Está bien, pero hay que ver lo que él pensaba, porque vamos a ser sinceros, nadie le preguntó, Cabrera, vos querés agarrar el equipo, porque él, yo escuché que dijo, yo soy empleado del club y tengo que hacerle caso. Sí. Pero yo no sé si estaba tan convencido. No, capaz que si no quería él, no, tendría que haber elección sido. De él no fue. Elección de él no fue. Yo bueno, creo que no, si quiere dirigir, no dirige a esa primera de Huracán. Yo te puedo decir, pero digamos que eres un técnico nuevo, es un personal nuevo. Y entonces claro. El tipo apoyó a la comisión directiva. Pero yo creo que en su interior sabía dónde. No hubiese querido. No, sí, eso seguro. Bueno, igual. Nos está acompañando Oscar Luis Rivadero, quemero desde Córdoba, hoy panelista junto a nosotros del programa. Ingresó y le hizo una o dos preguntas al polaco Balsa. También intercambió opinión con nuestro colaborador José María Sánchez, conocedor de las inferiores, ahora está dando su visión de Cabrera, de lo que pasó el partido en Rosario, donde déjame leer algunos mensajes. Maximiliano Marcos, Edu Oloma Despacio, eso es todo lo de antes. Buenas noches, Edu, doctora, buen programa, Gustavo González, José Ruiz, Edu, buen programa, y doctora, bueno, como es habitual, Claudio Tosi, buenas noches, un gusto escucharlos. Juanquita Alegranza, te animás el jueves, te toca a vos, ¿eh? Vieron que sí. Madryn perdió con Güemes, de local, dale. Lucho, ¿qué Edu, qué novedades, de qué me perdí? Que hasta ahora Luca Chávez sería el primer nombre, pero se lesionó un dedito. Hay que ver qué pasa. Van a quedar jugadores en el camino.
y que las incorporaciones van a ser muy pocas. Y que Mesa ya está con un pie en Sarmiento. Tengo el mensaje de Seba Mesa. Thiago Espina se va de préstamo a Colombia, quiere ir, lo anticipó, reitero, el Chacho Cabrera el día jueves, después de la conferencia de Dabove, y levantada por nuestros colegas el día viernes. Y que no pusieron la fuente. Ah, sí, pusieron la fuente, soy Quemero. No, parece que no escucharon la nota de Cabrera, doctora. No escucharon la nota de Cabrera, donde dijo que se va a Colombia. Bueno, no importa. Lo dejamos pasar. Bueno, hablan que salía entrecortado, la doctora responde, Silvia Quemera se escucha, bueno, uy, cuántos mensajes va a haber atrasado, Rivadero sí. Se escucha cortado, mirá, vamos, bueno, sigo de largo los de cortado, ¿qué jugadores pidió el técnico? Silencio estampa por ahora. Primero hay que ver primero sí. Hay que ver quiénes se van. Y exactamente. Puestos. Pero hay nombres que me parecen imposible, un equipo como Belgrano que quiere ascender. Me parece es un poco imposible que te den esos jugadores. Por ejemplo, no Vegetti. No. Otro. Ah. Otros nombres. No. De a mí Belgrano. Me parece raro. Sí, me parece raro que te den esos jugadores. Me parece, no sé. ¿Tiene algún nombre ahí, doctora? Dígalo. Sí, uno de Tigre, de Belgrano, Vicentini, puede ser. El de Vicentini, ¿quién lo conoce? No, Vicentini es el arquero. Es el arquero, doctora. Bueno. Era el arquero de Sarmiento, que se fue a Belgrano. Bueno. Entonces. Salió sí. Lucas Manín puede ser un centro forward que busco acá. Bueno, y Lucas Manín, Menossi de Tigre. De Tigre Menossi. Y Manín, el delantero que Martínez lo dejó goleador, que lo dejó en el banco, no le tembló el pulso, Rivadero. Era el goleador. Es buen jugador. Y lo dejó en el banco. Esos son técnicos con huevo. Esos son técnicos con huevo. ¿Y por qué no lo trajimos a Martín entonces? Y porque en Tigre debe tan estar. Tan caro no debe ser tampoco. O sea. Lo ascendió. Si le pagábamos 6 millones al amigo que se fue por mes, este amigo debe cobrar menos. El paquete, de ahí el paquete. Por ahí. Era todo el paquete. El paquete, sí, el regalito. Y alguno de argentinos, ¿eh? ¿Alguno de argentinos o que ya haya pasado por argentinos? Tienen vista también. Bueno, pero si hay idas, bienvenido sea. Uh-huh. Si hay idas. Ahora, perdónenme, ¿ustedes están de acuerdo que Huracán traiga jugadores con el plantel que tiene hoy? Y si se van algunos, sí. ¿Quién, por ejemplo, se puede ir? A ver, ¿ustedes tienen alguna oferta? Garzón dijo que no tenía ninguna oferta concreta de ningún jugador de Huracán. Bueno. No, oferta, que yo sepa, oferta concreta, no, han sondeado, pero no lo sé. Sí, no, pero nunca un presidente del club o el manager, nadie, llamó para un jugador de Huracán. Pero sondearon por boca. Yo vendería a Europa, no acá en Argentina. Yo Exactamente. Busquemos bueno, hay muchos que están mirando, que hablan con el jugador directamente, no hablan con la institución y le llenan la cabeza. Talleres habló con algunos jugadores, no sé qué pasó con Cocaro también, que lo quieren varios, pero la verdad que oferta de hablar directamente con el club no hablaron. En general hablan con el jugador también. O con el manager. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes vieron la conferencia cuando el club pasó la asunción de Dabove y estaba ahí adelante de todos los jugadores? ¿Dónde estaba Cócaro y la mirada de Cócaro en esa situación? ¿La vieron? No. Revisen. En la quemita cuando se presentó el director técnico, sí. Ah, no.
Está no, último no. En el fondo, con la capucha y haciendo. Ah. Bueno. Ojo, ¿eh? O a uno que le han calentado los oídos es a Cócar. Y viene dentro del club el problema. Y ustedes saben, porque lo hemos hablado, Eduardo. Entonces, hay mucha gente que entra al club y no tendría que entrar al club. Es un tema espinoso. Bueno, sí. Con respecto a ese tema, yo la verdad que después del partido había quedado muy mal y pensé que realmente el equipo le faltó, como le dije a Chacho Cabrera, le dije que le faltó osadía, por no decirle que no jugó a nada, que no arriesgó, ¿no? Que no tuvo profundidad y le faltó osadía. Le dije así al Chacho. Entonces salí muy, muy enojada. Cuando salí de la cabina que terminó el partido, salí gritando, estos muchachos están haciendo espíritu de cuerpo, están protegiendo al amigo, por eso hoy hicieron, ¿cómo fue que dije? Jugaron a reglamento, ni siquiera a reglamento, brazos caídos, salía como loca y decía todo eso. Entonces yo pensando, ya les digo, a este técnico que viene no lo quieren, decía. Yo estaba como loca diciendo, a este técnico que viene no lo quieren, porque este técnico trabaja mucho, estaba como loca. Entonces, después en un momento, bueno, bajó todo. Sí, Eduardo, ¿qué vas a decir? Quería terminar. No. Espere. ¿Usted escuchó bien? Reitérelo, porque se va y dijo algo muy importante. Estaban al amigo sin que jugaron sin profundidad, con falta de osadía, como que estaban enojados porque le sacaron al amigo del equipo, dije. El que estaba tomando mate en la platea. Al que estaba tomando mate en la platea. Ah, bueno, eso que te reitere, doctora, es un título. Es un título, no se enoje. Que quién sabe, estaban haciendo causa común con el amigo. Ahí está, ahí me acuerdo lo que dije. Que estaban haciendo causa común con el amigo, por eso quién sabe, jugaron desganados. Entonces dije, y ya les digo, que el técnico que viene no les va a gustar. No les va a gustar porque tal vez hubiesen querido al amigo de técnico, pensaba yo. Y después. Una patriarca. No, sí. Porque no sería la primera vez que jubilamos un jugador y le damos el trabajo de técnico, ¿o no? Más de una vez pasó en Huracán eso, y pasó desde hace mucho ya, no ahora. No ahora del 2016 o del 2015, no desde ahí, desde antes, desde, bueno. Y después, después me contaron otra historia, porque yo viajé con más gente acompañada. Me contaron otra historia, me contaron que el día de mañana... la persona que pensábamos que el amigo que podía ser técnico, no le interesa la dirección técnica, le interesa la representación. Claro. Perdón. Ya la tiene con la señora la representante. Bueno. Doctora, usted cuando trabaja con Carbone, ¿lo escucha? ¿Usted no escuchó cuando dice que haciendo usted no escuchó que yo dije que haciendo pipí me llegó acá que le estaban hablando mucho al oído a Gauto? ¿Quién fue? Rebobine programa, yo no digo quién fue. Gauto y... La doctora está... Ella se puede defender. Una ex vedette de la Argentina. Bueno, antes, Oscar, te cuento, ahora se reformó las normas de FIFA para hacer representación. Antes tenías que ser o abogado o familiar del jugador. Ahora se reformó. ¿Y cómo es? No, ahora puede ser cualquier persona, no tiene necesidad de ser abogado. O sea, mi señora puede representar a cualquier jugador, por ejemplo. Exactamente, puede. ¿Qué tal? Ahora yo pregunto, yo no quiero discutir sobre este muchacho porque yo a Toranzo lo respeto, es un jugador que en Huracán dejó 20 años de su físico,
jugó, ganó campeonato, jugó al fútbol, vino, fue, le salvó las papas a Nadur un par de veces, pero yo hubiera querido para él, sinceramente, como hincha de Huracán, con 70 años encima, una despedida honrosa. Porque yo no sé, en definitiva, si es verdad, si es mentira todo esto. Pero quedó ese margen de duda de la persona que cuando vos decís, claro, che, este fue, no fue. Y entonces ahora, hoy, muchos hinchas de Huracán, lo veo en las redes, quieren el partido homenaje y otros, la verdad, lo están defenestrando. Entonces, es triste de un jugador como Toranzo, con la historia de Toranzo, los goles de Toranzo, el fútbol de Toranzo, inclusive con Kudelka, que le salvó partidos jugando dos o tres partidos que lo puso, por suerte, y jugó muy bien, terminar así es una lástima. Yo, eso es lo que más lamento de este muchacho. Sí. Era sabido. Bueno, esperemos que. Doctora, era sabido que a fin de año igual Toranzo ya iba a anunciar, sí, iba a dejar, seguramente, que iba a dejar. Que iba a dejar. Sí, yo, recuerdo, yo recuerdo que por primera vez en su carrera futbolística quedaba fuera de la concentración el Pato y tuve la oportunidad de entrevistarlo en una previa del partido Asco. Zabal lo había sacado de los jugadores de concentración. Era la primera vez en la historia como jugador que quedaba fuera de un banco de suplentes. Y ahí, ya a sabiendas que era director técnico, el hermano representante, uno le preguntaba todas esas cosas. Y es cierto. Estaba medio que todavía no estaba decidido. Pero bueno, y después, justo al año, año y medio, la mujer empezó a representar jugadores. Es coincidencia. Sí. Igual al Pato lo considero un tipo excelente, un jugador, sí, 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 que dejó todo, un jugador que no es que esta dirigencia lo está echando. No lo está echando. A ver, vamos a explicarle, doctora, a la gente. Claro. Están hay que ver de los dos lados qué dice cada uno. Están rescindiendo un contrato. Esta dirigencia. Los dos pierden. Bueno. Los dos pierden. Pero, exacto. La rescisión es de común acuerdo. Para que esto, exacto, se produzca, para que esto se produzca, Huracán algo tiene que poner y el otro tiene que anticipar su retiro. ¿Está? Hay que ver en qué condiciones. No se sabe, no se sabe. Entonces, por eso hay muchas cosas que todavía se debe una conferencia, nos debemos una conferencia de prensa de Pato Toranzo y de la dirigencia. Que expliquen bien en qué términos. Nadie te va a decir por qué. Bueno, pero sería bueno con los dos juntos, no sacarlos, sí, por separado. Yo creo que lo mejor que sería era que se sienten juntos y que le hablen a la gente juntos. Es, sí, Eduardo, tendrían que haber hecho lo que hizo Kudelka con la comisión directiva, lo tendría que haber hecho Toranzo con la comisión directiva. Y eso hubiera sido para Toranzo. Sí, sí. Deben estar queriendo solucionar otro temita más, el juicio. Entonces te hacen todo el paquete. Sí. Toranzo tiene el problema de los dedos. Es un número muy grande ese. Es un número muy grande. Y parece ser que los Toranzo y los abogados de Toranzo son socios en este tema, con lo cual... Obvio. Ahí se escapa el tema de Toranzo, impublicano, simpatizante, claro, con los intereses, claro, exactamente, con los intereses de los abogados. Y encima, con una comisión que ellos saben que está sobreviviendo. Exacto. Doctora, sí, al final de los números que tiramos la semana pasada nos quedamos cortos. Así parece. Por eso no se solucionan las cosas. Y los juicios, sí, pasan los 10 millones, Eduardo, pasan los 10 millones de juicio, pasan los 10 millones de dólares más, pasan. Con todos, pasan. Con lo de Lehmann, lo de Silva. Sí, con todos, pasan.
Pasan, pasan. Los de Nadur. Vamos a recordar. Vamos a recordar, y yo siempre limpio para que la gente piense. Nadur le dijo, quédate tranquilo, te quedas. A los 15 días le dijo, no te renuevo, te vas. Pasó el tiempo y la gente quería que vuelva el pato. Época de elecciones, ¿qué hizo Nadur? Lo trajo de nuevo. Correcto. Para sumar votos. Para venir, tuvieron que votar todos. Y en una nota sale el Pato Toranzo, y justo estábamos nosotros presentando a la lista de la unidad. ¿Se acuerda, doctora? Uh-huh. Y se dio de casualidad. Y ellos dijeron, bueno, ojalá vuelvas, esto que el otro. Él dijo, no me meto en política. ¿Qué pasó? Nadur lo trae. Votación de comisión directiva, de los, ¿cómo se llaman? Los que están en comisión directiva. Comisión directiva. Volvió. Volvió. Sí. Pero este aquí. Pero esta comisión lo mantuvo. Esta comisión lo mantuvo. Lo mantuvo hasta. ¿Por qué? Esto, ¿por qué? Hasta. ¿Por qué? Porque. Porque era pagar un costo político muy grande, porque ganó por muy pocos votos, entonces todo lo tiene, tiene una cintura muy corta, muy pequeña, muy entonces corta, va oscilando de un lado para el otro, eso muy pasa. Muy bien, eso es la verdad. Y después, Oscar, yo lo que quería aclarar es que cuando terminó el partido quiero pedir disculpas, porque todo eso que yo pensaba, estaba muy ofuscada. Por eso yo pensaba, lo que pensaba del amigo y todo eso, bueno, son cosas que uno piensa un hincha cuando no le va bien a su equipo y cuando vio la verdad, la vergüenza que pasamos, lo lastimoso que jugó ese equipo y el papelón de cómo regalamos, que no es la primera vez que Huracán regala en 34 avos la Copa, en 32 avos la Copa Argentina. No es la primera. No nos olvidemos del partido con Excursionistas. También. Que fue lastimoso con un técnico de categoría. Y también nos sacaron de la Copa Argentina, con Excursionistas. Y cada vez que hay un cambio de técnico también, pasan estas cositas. La otra vez con los paraguayos perdimos por goleada en Huracán, que justo estaba mirando Alfaro y asumí Alfaro, estaba mirando, claro. El otro día dijimos, nosotros pensamos con Alfaro, Alfaro se va de acá, y el otro día pensamos, Dabove está mirando cómo romper el contrato. La verdad que pensábamos todo ese tipo de cosas. Es lo que normalmente que nos ponemos a pensar nosotros. Entonces, estas cosas en Huracán son repetitivas. Esté quien esté en la comisión directiva, no sé, los jugadores cambian, pasan, pero se siguen sucediendo estos hechos. Bueno, no sé ese es el mensaje que yo, si ustedes me permiten, 5 minutos, 2 minutos, decirle a la gente de Huracán. Estoy convencido. Déjame decir algo. Dale, dale. A ver. No. Y reitero lo que dije el otro día en el programa de La Cuesta. Huracán, hasta que deje de ser un club tan politizado, Huracán no va a salir nunca de donde está estancado. Yo entré en el 91, estamos en el 2022 y es la misma historia de siempre. Y la grieta no se cierra. Y quiero cerrar diciendo, se llamó a Toranzo como acto eleccionario de sumar votos por parte del señor, el expresidente, que terminó para sumar votos levantando una convocatoria a sabiendas que si pasaba algo, Huracán entra en desgracia, como es lo que está pasando ahora. Tiene todos los juicios adentro. Porque se levantó la convocatoria. Y como te dije, Rivadero, en privado, la doctora, yo, pensamos que esta gente no quiere llevar a la convocatoria al club, porque políticamente queda mal. Pero la única solución que tiene esta institución es arreglar el error cometido por alguien
que dejó mucho tiempo esperando a gente para cobrar y querer cobrar él rápido, y por eso levantó la convocatoria. Listo, ya está. Porque si estamos en convocatoria, Toranzo puede ir tranquilo y va a tener que esperar. ¿Es así, doctora? No, pero después termina el juicio, va a verificar y se presenta en el concurso. Una verificación tardía. Sí. Pero lleva sus años. No, pero igualmente te puede pedir la quiebra igual. Sí, pedir la quiebra. Es que si no se presenta en convocatoria, terminemos un poco el tema este. Si no se presenta en convocatoria, lo van a pedir la convocatoria, que es peor. Me parece a mí. Porque si se pide la convocatoria, el club se inhibe completamente y no puede tener acceso. Yo no soy abogado, doctora, estoy hablando porque tengo una empresa, tengo una pyme y conozco un poquitito de leyes. Y se presentan, si piden la convocatoria, como se está comentando el señor Nadur, ahí la vamos a pasar peor. Entonces, yo creo que debemos adelantarnos y cerrar este tema para que el pueblo quemero no sufra lo que puede ocurrir como en otras anteriores épocas que ya hemos vivido. Y justamente sobre este tema, lo que quiero yo decirle como último mensaje a la gente de Huracán, porque sé que ya deben estar por cerrar ustedes, es que las grietas, yo primero le quiero decir que soy apolítico, como yo no voto, no me dejan votar, porque vivo en el interior, nunca voté a Maduro, a nadie. Entonces, mi único referente en Huracán es el señor Javier Montanari, que lo conozco de hace 30 años, y sé que él, donde estuvo, hizo las cosas como corresponden. Después de lo demás, no pongo la mano en el fuego por nadie. Ahora, a los hinchas de Huracán le hablo, a los simpatizantes, a los socios. Se inicia un nuevo campeonato, Huracán arranca a 10, 12 puntos del fantasma, y si nosotros desde hoy, y yo me pongo en la bolsa, porque también he tirado opiniones en redes que me disculpo de haberlas hecho. No tiramos todo para el mismo lado y apoyamos esta gestión con los pibes, con la gente, con Sánchez, con el Polaco, con Cabrera, con Dabove. Vamos a la cancha, apoyemos esta gestión y vemos qué pasa. Tratemos de mantenernos en la primera división. Ustedes dirán, este tipo es un pesimista, ¿no? Mantenernos en la primera ya es importante, porque estamos lo que es el club de toda la vida, estar en primera división. Y si las cosas salen bien, y este hombre le emboca, con un equipo armado ya, no es que él agarra un equipo desarmado, agarra un equipo armado, apoyemos, muchachos, por favor, se los pido como hincha, como de tantos años del club, es la única forma que esto va a salir adelante. Periodismo, hinchas, jugadores y directivos, todos tirando para el mismo lado. Eso pasó en el 73 y por suerte yo lo viví y las cosas salieron bárbaras. Muchachos, apoyemos, nada más. Yo lo hago desde mis redes y desde mi lugar y espero que todos hagan lo mismo. Eso es mi última opinión sobre este tema. Y gracias a ustedes, muchachos. Pensamos lo mismo, Oscar. Y esta historia vuelve a empezar, empieza el próximo sábado a las 21:30, vamos a visitar a Racing, vamos a decir algo así del fixture, ¿a vos qué te parece? A mí me parece que nos tocan todos los grandes afuera menos River, que viajamos poco y que otra vez nos vuelven con el clásico, ¿no? Nos vuelven a otra vez sopa. Esa es mi opinión. ¿Qué te parece a vos, Rivadero? A ver, Rivadero. A mí me parece que para hacer una buena campaña, Kudelka le ganó a Boca en la cancha de Boca después de 30 años. San Lorenzo, que no iba a comer crudo, le costó y casi le ganamos. A Vélez le ganamos después de muchos años en la cancha de Vélez. Yo creo que nosotros tenemos que apostar a jugar en cancha que sea y tratar de ganar los partidos, nada más. Porque si nos ponemos a llorar desde ahora, estamos perdidos. Entonces, Dabove lo dijo clarito. Sí, el fixture no nos convenció mucho, pero vamos a trabajar para resolverlo. Y yo creo que tenemos que pensar todo lo mismo. Ir
y pelear partido por partido. Acá ahora no hay que un camarilla, ni esto ni lo otro. Ahora vamos todos para adelante. Es una nueva etapa y vamos a jugarnos para pelear en la cancha de Racing, en la de Boca, donde haya que ir a pelearla, como siempre lo hizo Huracán, jugando al fútbol. Ya venía estipulado de la liga cómo iba a ser el sorteo. Y tocó así. Con San Silencio nos toca en la fecha 22, doctora. Falta un montonazo. Falta un montonazo. Tenemos el equipo 22. Armado ahí. Ya tenemos el equipo armado ahí. En la fecha 22 tenemos el equipo armado. Por eso. Después hay que decir que rápidamente las chicas empataron con Estudiantes el día viernes, 0-0, que están en el puesto 11, estaban en el 9, pero por diferencia de gol. Están novenas en un campeonato de 21 equipos. Es un gol de diferencia con Estudiantes de Buenos Aires. Además tiene un partido menos, Huracán. Se le vienen partidos complicados al fútbol femenino. Ahora viene Racing, después viene Rosario Central. Están dentro de los 5 primeros. Ayer el futsal ganó, después de la derrota frente a San Lorenzo, 2-1 a Secla, gracias a Manju, a María Solano, que me mandó la información, yo iba a estar, no pude ir, es una zona muy peligrosa, Rivadero, enfrente de la villa. ¿Te puedo acotar algo a esto que estás diciendo? ¿Puedo decirte algo? Yo lamenté profundamente, escuché algunas declaraciones de algunos hinchas sobre el tema del fútbol femenino. Realmente, hoy, pensar en el 2022 que la mujer no está equiparada al hombre es ser un retrógrado total. Y lamento porque lo conozco a ese hincha en particular que habló, pero realmente las mujeres se merecen, con todo respeto, jugar al fútbol a lo que se le cante. Porque hoy nadie es más que nadie ni menos que nadie. Entonces, también te digo una cosa, yo estoy en contra del Día de la Mujer. Siempre le digo a mi señora, no esperé que te regalen un ramo de flores. Porque para mí es igual a mí, no se diferencia, ¿entendés, loco? Entonces, ¿cómo una mujer? Yo es más, estoy viendo los partidos de reserva de mujeres, porque juegan, hay muchas chicas que juegan muy bien. Es más, voy a decir que debería ser mixto el fútbol. Nada más. Está bueno. Está bueno. ¿Qué quedó colgando, doctora, de la grilla que teníamos diagramada? No, más o menos lo fuimos tocando casi todo. Fuimos tocando la venta de abonos. La venta de abonos no toqué. Ahora te voy a abrir a ver si lo puedo encontrar acá. Sí, que están abiertos a la venta de abonos para este nuevo campeonato, con importantes descuentos, dice. Así que, a ver, Platea más Antonio Alta, la Alcorta, 16.000 pesos, valor válido hasta el 4 de junio. Luego de esa fecha, 20.000. La más Antonio Baja, la Alcorta, solo para este pedazo del torneo, 30.000 pesos hasta el 4 de junio, y después se aumentaría a 40.000. No, ya sabemos que los socios con débito automático van a la Mirabé, y si no, cualquiera puede ir a la Alcorta como socio, ¿no? Bueno, yo ya recibí comparaciones. Uh-huh. Yo le expliqué qué me parece a mí. Nosotros tenemos un estadio con dos populares enormes. La Mirabé es una platea que ahora van gratis todos los adheridos al débito automático y está completa. Sí. Entonces, si vos tomás la referencia que nos queda la Alcorta para bonos y además a la Alcorta entran sin pagar las mujeres, y los cuidados, los chicos, los vitalicios. Y los vitalicios. Sí. Entonces, ¿Cuántas plateas le queda a Huracán para vender? Me mandaron la comparación con San Lorenzo, el Rogiano, y me dice, mira Eduardo, este que el otro. Bueno, no, está bien. Los valores en ese equipo son hasta el 3 de junio.
pero ellos tienen divididas las plateas en tres partes, tres sectores, ¿correcto? En tres sectores. La platea donde no, la de enfrente a las cabinas, los valores son más bajos, como vienen a ser la Mirabé, que está al sol, todo. Y las plateas que tienen las cabinas, no hay mucha diferencia, porque estamos hablando, la de 40 que va a salir en Huracán, 37.000 la tiene San Lorenzo. Con descuento hasta el 3, sí le quedan 22.000. Porque es un 40 de descuento. Entonces vos decís ahí, oh, diferencia. Y la otra tiene el valor de 30 y pico, y también le queda más baja si la pagan al 3 de junio. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? La diferencia es, y le explico a la gente, ¿cuántas plateas tiene Huracán para vender y cuántas plateas tiene San Lorenzo para vender? Tiene, y San Lorenzo tiene más plateas. No tienen entrada con débito automático gratis, ¿eh? No, tienen más plateas ellos. Van a la Popu. Sí. La platea se garpa. Y acá claro. Se puso como, como para decir, bueno, para que la gente no se deje de hacer socio gratis a la platea Mirabe. Lamentablemente es así. Si los costos a muchos le parecen altos, yo los entiendo. Pero es que no hay tanta platea para vender y se necesita un capital. El que la pueda pagar, lo va a pagar, y el que no lo puede pagar, no lo va a pagar. Hay un montón de mensajes que no pudimos leer. Realmente, doctora, esta semana voy a tratar de hablar con David Garzón, a ver cuándo podemos hacer un especial. Dígame usted el horario, cuando pueda, si no lo hago solo, con Miguel. Por acá los tres estamos siempre con alguna complicación y lo tenemos al presidente charlando, así como estuvo hoy Rivadero, como si fuera una mesa de café. Esta semana es una semana que va a venir picadita, doctora, ¿eh? Prepárese para el jueves, porque puede haber muchas novedades esta semana. Además, sí, el miércoles hay partido de selección, cuidado con no poner ningún programa especial, en cierto horario. No, yo no voy a poner ningún programa especial un día miércoles. No. Creo que perdón, muchachos, que me dé un segundo, pero en la próstata. No pasa nada. Sí, no pasa nada. Está todo bien. Sé cuándo tienen que ir los programas especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, suscríbanse al canal de YouTube. De a poquito la nota Cabrera va sumando. Esto va a ser subido al canal de YouTube. Tiene pocas reproducciones hasta que conecte el StreamYard. Y si los tiempos me da, doctora, va a tener el gusto de ser la conductora de Gloria Quemera. Va a tener el gusto. Porque yo me despido. Sí, yo voy y me despido, es el último programa que hago. Primicia. Ya más o menos está hablado, en la semana cerraré, por más que no quiera que me vaya, me voy y no hay tutela. Y así como está bien. Volví un día, me fui y volví, yo me voy. La salud primero. Listo. Cuidala. Tenés un año difícil. A cuidar mi programa de los días jueves, que está bastante descuidado, que lo tengo que cuidar. Le doy una mano muy grande a la doctora de su programa los domingos. Sí. Muy grande, porque lo produje. Bueno, pero la doctora sabe que, quería decirle eso también, la doctora sabe que tanto yo como muchos que la escuchan y la ven, están a disposición para acompañarla, sin ningún interés. Ay, solamente un interés de Huracán. Ay, gracias. Bueno, qué suerte. Sí. Ella sabe que está para conducir.
Ella sabe que está para conducir. Y no yo se lo dije varias veces por privado. Bueno, pero no me animo yo. Y yo tampoco me animo, mirá. Y hablo, y bueno. Bueno, y no me está bien. Pero con Daniel lo va a hacer. Y ya lo hizo ella, ¿eh? Ella no se dio cuenta. Pero ya lo hizo. En el 2019 lo hizo la doctora. Sí, pero ya con Daniel es otro tipo de persona, ¿viste? O sea, hay algunas cosas que este hombre, yo la verdad, lo escucho y lo siempre, los lunes, pero ya hay cosas que a veces llanan de esos cortes que te hace así de como que yo sé todo y vos no sabés nada, eso no le gusta mucho a la gente de Huracán. Antes era un programa mucho más ameno. Y ahora sí es un programa un poco más como así autoritario. Y eso, lo mío sirve, era, lo tuyo no. Entonces la opinión de todo la que va. Era menos que te si, digo si yo. Nosotros no, si nosotros no podemos expresarnos, y hay gente que a lo mejor esté de acuerdo conmigo o no, yo lo tengo que aceptar, porque no soy el dueño de la verdad. Y con este hombre, con De la Cuesta, yo inclusive hasta he tenido un par de cortocircuitos, pero porque por pavadas. Y bueno, él tiene que respetarme a mí, yo lo respeto a él. Y la doctora a lo mejor siente eso de que no puede frenarle esa fuerza que tiene. No, no sé, no sé hacerlo, no sé hacerlo. Eso me pasa. Ahí está. No sé hacerlo. Y en cambio vos, Carbone, te le plantaba. Decía, un momento, Daniel, esto. ¿Estamos? Vos tenés años de esto. Bueno. Por eso, a veces, cuando trato dulcemente de ver fallas, corregirlas. Yo me estaba volviendo, la doctora me conoce, cuando salí el eco me volvía loco porque toqué todo, y después cuando el polaco se fue, volvió todo a la normalidad. Era él, claro, sí. Y yo le pedí... Y ahora otra vez, claro, parece que el polaco está escondido por ahí escuchando. No tenía... Capaz que si ponía los auriculares... no habría acople, ¿me entendés? Son pequeños detalles que lamentablemente no pudimos solucionar, pero bueno, iba a cortar, menos mal que no corté, doctora, porque iba a cortar justo cuando se iba el polaco y de golpe salió, pero igual el polaco habló mucho, dijo muchas cosas importantes, escuchen la nota como puedan. Vamos a tratar de resumir. No podemos ni pintar un equipo para el sábado y nos vamos. Chicos, sí, ¿por qué? El mismo. El mismo. No va a haber variante. Si no se va ninguno, el mismo. ¿Sí? ¿Qué tenés que tocar? Sí. ¿Va a jugar con tres en el medio? Sí, sí. Díaz, si no se va, juega. Soto no lo podés sacar porque Soto es mejor que Quiles. Yo, si fuera comisión directiva, a Quiles le doy el pase libre y que venga Valenzuela. Punto. Y me saco un sueldo. El 2, indiscutiblemente, es Galván, aunque mal nos pese a nosotros. Es Galván. Meroya, indiscutible. Ibáñez, indiscutible, a pesar de que hace 4 o 5 fechas que está jugando muy mal. Sí, eso da Bove, quizás lo vea y lo pueda solucionar. En el medio, Fattori no sale ni loco. ¿Quién no lo puede pagar hoy discutir a Fattori? Ninguno. Nadie. Estamos hablando de que este hombre va a ser 4-3-3, porque 4-2-2 no lo veo al amigo da Bove. Así que vamos a tener a Cristaldo en un lado y a Vera no lo va a sacar. Este muchacho da Bove. Y adelante tenemos a Cabral, Candy, Cócaro. Mucha historia más. Sí. Doctora, para mí lo mismo. Bueno, para usted. Para mí lo mismo, no. ¿Sí? Pero es que tenemos que jugar con lo que sabemos, con lo que tenemos. A lo sumo del banco, veremos alguna cara nueva en el banco. Y por ahí se anima. Eso tal vez ser. Se anime a introducir algún cambio con alguna cara nueva, para darle, sí, ¿no? Tal vez. Bueno, acá quedamos, lo que tiene que hacer Dabobi, en mi opinión, es mucho piripipipi en el vestuario,
Yo, él tiene que hablar, 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 motivar. Eso sirve para Huracán hoy. Motivación. Eso. Porque los jugadores sabemos que juegan. Los tipos están caídos por X motivo. Entonces, este técnico, su función principal, inclusive tengo entendido que él tiene un psicólogo en el grupo. Buah, sí, que lo utilice. Que lo utilice. Todo, todo. Eso es muy importante. Nutricionista, psicólogo, viene con todo armado. O sea que este muchacho es más. Es pena, doctora. Si fuera Garzón, yo, si fuera el presidente de Huracán hoy, le diría a Garzón, denle un premio por ganar el partido. En esta situación que arrancamos, un buen premio para arrancar el partido. Después se pagará como se pueda, pero adelante para que la gente se motiven todos. Entonces, ganando a Racing o sacando un buen resultado con Racing, te quiero ver, ¿eh? Bueno, acá les voy a decir, Edu, dale. ¿Puedo decir? Dale. El cuerpo técnico de Huracán, bueno, el técnico Diego Dagobe, ayudante de campo, Guillermo Formica, Pablo Fornazari, preparadores físicos, Agustín Buscaglia, Juan Seidán, entrenador de arqueros, Enrique Yamallita, nutricionista Mariana Garrido, psicólogo Sebastián Mendelssohn, y también el hijo de él, Federico Dabove, que es ayudante. Lo que tenemos que decir de Dabove también, a ver si, ¿qué es motivador? Le llega mucho al jugador y es motivador. Y sacó lo mejor de esta dupla, Godoy Cruz, que la padecimos. Garro y el Morro García. Que imagínense, se fue Dabove, empezando a armar Godoy Cruz, ¿cómo terminó el Morro? Por sí. No tener un buen apoyo psicológico cerca. Sí. Pero bueno, digamos que este técnico, este cuerpo técnico sacó lo mejor de esta dupla. Godoy Cruz en la historia. Exactamente. En la historia. Y lo padecimos. De Godoy Cruz, una mejor campaña. Y lo padecimos. Copa acá. Libertadores jugó. Sí. Y viajamos allá, estuvimos en Mendoza. Y bueno, por eso compramos a Barro. Bueno, algunos dicen que sacaría a Galván y pondrían a todos, pero... según el equipo que usted, Santiago Moya, sí, el juvenil sigue en el club, es una buena alternativa para tener en cuuenta también, también está Pizarro, que Pizarro sí no tiene lugar, puede ir a préstamo, hay una alternativa, es una semana que va a estar muy complicadita, va a estar muy picante con todo, nosotros lo que queremos es darle tiempo a que esto se acomode. Las papas queman, está muy difícil todo, y hay mucha gente dicen que no pero se apoyemos, cumplió nada. Apoyemos. Que no se cumplió nada, pero la doctora lo dijo el otro día rápidamente, se arregló lo de Lucas Barrio, que se le pagó a Lucas Barrio, se arregló de Andrés Chávez, se arreglaron UTEDIC, se arregló esto, se puso... Agujeros, GPS, se taparon hotel. Con lo que ven, hoteles, bueno. Israel Damonte, cuerpo técnico de Israel Damonte. Sí, sí. ¿Qué, Israel Damonte? ¿Israel Damonte hizo juicio, doctora? ¿Israel Damonte hizo juicio? Nunca le pagaron el sueldo. Ah. O le pagaron al principio, nada. Ah, bueno. Qué bueno. No. Bueno. Lo que quiero aclarar, quiero aclarar una cosita, acá para Postiglione, que habla de la convocatoria. Postiglione, porque está poniendo los grupos. Mirá, ni Carbón es abogado como para definir si Huracán tiene que entrar o no en convocatoria de acreedores. Yo siéndolo tampoco, porque no me especializo ni en concursos ni en quiebra, ni me quiero especializar en eso, porque es horrible. Huracán tiene un cuerpo de abogados, una asesoría legal, y no sé qué le van a recomendar. Obviamente, si vos tenés si el cliente confía en un abogado, lo que le diga el abogado tiene que ser el criterio. ¿Cuál va a ser? No sé. Nosotros nos parece que una empresita común, no Huracán, por ahí en esta circunstancia debería entrar en una convocatoria. Eso no quiere, no queremos influir ni crear, un grupo como para que presione para que Huracán entre en la convocatoria. Nada de eso. Huracán sabe, tiene sus abogados y sabe lo que tiene que hacer. Nosotros lo hablamos como, no como si fuera Huracán, lo hablamos como en un caso particular. ¿Qué nos pasaría si nos pasa algo así a nosotros? ¿Qué decisión tomaríamos?
No es lo mismo para Huracán, ni queremos influir, ni Carbones Abogado, ni yo lo sugiero. Nada más. No, pero eso sí, lo mejor, primer Huracán, esté, sea quien sea el presidente, sea quien sea el director técnico, estén los jugadores que estén, primer Huracán, porque a mí siempre me va a seguir encontrando en este lugar. Yo no me voy a ir. No lo van a lograr. Primer Huracán, muy bien. Cada uno tiene su pensamiento. Yo me remito a lo que pasaba cuando estábamos en convocatoria y no se levantó en el momento que dijeron que le iban a levantar. Por algo la demoraron. ¿Se entiende? A eso voy. Por algo la se demoró. Sí, la demoraron porque se debían intereses a FIP. Se pagaron un millón de pesos. Millón de pesos e inmediatamente cinco se levantó. Años. Y bueno, sí, se podía haber pagado antes. Se podía haber pagado antes y se debía menos intereses. Bueno, entonces, pero si se levantaban en el 2000 cuando prometieron y pagaban a los 3, 4 meses el millón de pesos, se le venía la noche también, ¿eh? Está bien, muchachos, bueno, pero todo bárbaro, pero el problema es que hoy ya lo tenemos, o sea, no es que hizo, fue, quién fue, no fue. Hoy el problema ya está y hay que tratar de resolverlo, porque si no, nos vamos a quedar en el pasado y no estamos mirando lo que va a pasar el sábado. Entonces, yo di mi opinión como PYME, que yo me presentaría en convocatoria justamente para frenar un posible pedido de quiebra del club. Eso sería muy triste para Huracán. Y yo de Nadur no puedo opinar porque no lo voté, no sé. Pero él se dice hincha de Huracán. Un hincha de Huracán, lo primero es Huracán. Entonces, yo, si tuviera la situación de él, que me tocó vivir una muy parecida hace muchos años con Zanola, estando con Padra, y sin embargo, este hombre nunca generó un problema con Huracán. Entonces, yo espero de Nadur que se ponga los pantalones y tanto que dice que quiere el club, charle, se siente, bueno, y todo tiene arreglo en la vida. Porque juicio, vos no te vas y con los bolsillos llenos de guita en la mortaja. En el cajón somos todos iguales, no te va con la plata. Entonces, digamos, Nadur, por favor, ayude al club, no lo tire al bombo. Está. Bueno, ya inició el juicio. Los documentos ya no le prescriben, ya no pierde la acción cambiaria. Listo, ahora está ahí, va manejando más o menos la causa y vemos después cómo se puede solucionar. ¿No podría ser así el tema? Podría ser así. Igual. Bueno, nos entramos. Apelemos a que el señor Nadur se ponga el globito en el pecho izquierdo. Listo. Ya está. Bueno. Bueno, acá Herrero dice que la última victoria de Huracán en Racing fue en la clausura 2009, en la cancha de Racing, doctora. Pero agarramos un Racing que Gago pintaba y se vino la última. Arrugaron. Bueno, la encuentro mañana 8:30. Voy a estar solito. Yo no sé si va a salir por teléfono, no tengo ni idea, pues se fue 30 días. No sé nada todavía. Yo no sé nada. Bueno. Mañana 8:30 en Gloria Quemera. ¿Qué más, doctora? Gracias por haber participado, Rivadero. Sos el segundo invitado. No, al contrario, les agradezco yo a ustedes. Espero que la gente haya escuchado mi mensaje. Estuve bien o mal. Que se anime. Dios dirá. Pero me sentí muy cómodo y le agradezco y a disposición para cuando necesiten un apoyo. Bueno, gracias. Invita a la gente a que se animen. Eso. No, sumemos y que se animen. Que se animen. ¿La pasaste bien? Sí. ¿Pudiste preguntarle o decir al polaco? Sí. ¿Con Josema tuviste una charla? Sí. ¿Con nosotros debatiste, opinaste? No tenemos teléfono llamado. Quizás más adelante salgas otra vez. Invita a la gente, decirle, chicos, participen que... Nadie me guionó. Sí, invito a todos los hinchas de Huracán a expresarse, que se expresen, que digan, que pongan la cara acá, en esta hermosa
gente que defienda el club tan bien como hace Carbone y la doctora y López, que lástima que no estuvo, que lo quería saludar, pero creo que no vino por envidia, porque como estaba yo soy más lindo, entonces él se quedó en la casa. Bueno. Igual le mando un abrazo. Y a la gente de acá le digo, anímense, este es un programa de libre expresión, a mí nadie me escribió antes para que diga esto, diga lo otro, nada. Acá uno dice lo que piensa. Gracias. Uh-huh. Exacto. Gracias. Bueno. Gracias a vos. Bueno, doctora, pongo la musiquita. Acá, ¿eh? Sí. Acá. Vamos, ahí estamos. Y nos reencontramos mañana. Un abrazo grande, gente linda, por acompañarnos. Y ojalá que la próxima vez no salgamos con tanto eco. Exacto. Doctora, todos. Bueno. Nos vamos, todo lo que no se dijo en estas 2 horas largas de programación, creo que fueron más, lo pueden encontrar en nuestras cuentas de Facebook, Twitter, Instagram, y canal de YouTube, Globo de Primera. Y mañana, nosotros hasta el próximo domingo, y mañana los espero en Gloria Quemera, háganos el aguante y acompáñenos, ya saben. Hasta mañana. Chau. Okay.